se envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Señor.
elegidos por Dios y libres de ignorancia. Él hará para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Él hará para poner fin a la caída. Un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. El misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el Cordero, el misterio de la fiesta.
Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a campos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para abrir el misterio de redención, pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Podemos tomar y comer del árbol de la vida, pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio.
Dios en su pueblo, la super señal, la palabra manifestada en ti y en mí. Dios en su pueblo, la super señal, la palabra manifestada en el tiempo final. Nuestro Dios en
el Mesías en la vida de José. Y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey como el Señor Jesús. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos en este día un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe la lectura en esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por el privilegio, Señor, de mantenernos con vida y más aún porque tú nos enviaste un mensajero de Apocalipsis 17, revelando todos los misterios, Padre amado. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor, a través de estos medios para juntos hacer un compañerismo contigo, Padre. Tú dijiste en Joel 3:25 que yo os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde, al comernos el libro, Señor, queremos identificar quiénes somos, oh Padre amado. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos guíes a través de la lectura, acercarnos más a ti, oh Padre, sabiendo de que tu Santo Espíritu y la palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Y te pedimos también, Señor, que nos guíes en cada momento, en cada instante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión. Servicio realizado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Voy a dar inicio en los párrafos 71. Dice, en una tribu allá, si una jovencita no se ha casado a cierta edad, su virginidad es probada y se dan en cuenta que ¿por qué ella no se casó? Si ella es encontrada mancillada, ella tiene que decir quién fue el hombre que lo hizo. Y ambos son matados. Hubiera mucha matanza aquí en la nación si hicieran eso, ¿verdad? Traten de compararse con eso. Oh, pero hoy día si le decimos a la gente cómo vivir, ellos se hinchan y explotan y se van tras algo más. Y dicen, yo no lo quiero oír. Bueno, usted siempre me está reprendiendo.
Eso me recuerda de Miqueas, cuando él se presentó ante Elías, o mejor dicho, ante Acab. Él se presentó allí porque él había tomado la palabra de Elías. Él comparó su visión con lo que el profeta había dicho antes que él, con la palabra de Dios. Y cuando tenemos una visión y no se compara con la palabra de Dios, entonces déjenla en paz. Quédense con la palabra. Sí, Señor. 72. Ahora, Isaías lo describió a él cuando él lo vio. Él dijo, miren, cuando ellos lo vieron a él en este compañerismo, lo vieron en esta torre fuerte, habitando en ella y creyendo en ella. Él es un refugio. Pero cuando Isaías lo vio aquí en el capítulo 32, él dijo, él es una roca en tierra calurosa. Esa debe ser esta tierra, una tierra calurosa, sombría. Oh, ustedes dicen, vaya, esta es una tierra de gozo y felicidad. Sí, sé que lo es. Así como prediqué, creo que fue el último domingo sobre la manera de un verdadero profeta. Cuando Amós vino y miró a esa ciudad, ese antiguo predicador campesino, calvo y con la barba colgándole para todos los lados, sus ojos se entrecerraron. Él no la miró como uno de los turistas modernos mira a Hollywood, mirando a lo encantador y cosas así. Sus ojos se entrecerraron. Él miró allá hacia abajo y dijo, el mismísimo Dios en el que ustedes reclaman confiar, los destruirá. Si él viniera en América esta noche, él diría la misma cosa. El mismísimo Dios que ustedes reclaman servir los destruirá. Y él lo hizo. Él solo predicó como por 3 años, 13 años, pero él vivió para ver su palabra ser cumplida. Él era un hombre valiente con la palabra de Dios. 73. Ustedes dicen, ¿cómo supo Amós eso? Porque él podía diagnosticar ese caso exactamente como un doctor diagnostica un caso. Cuando un doctor toma un caso y lo examina y ve los síntomas en el caso, que es cáncer y está muy avanzado, él dice, es muerte. No hay esperanza en cuanto a lo que él sabe. No hay esperanza para ese paciente porque está muy avanzado. Pero cuando un real y verdadero profeta de Dios mira hacia abajo y ve el pecado de una nación, viendo a nuestras mujeres cortarse el cabello y usar vestidos que son inmorales, y ve a hombres teniendo una apariencia de piedad y ligados al credo y cosas así, guiando a hombres en error, ciegos, guías de ciegos, diagnosticando el caso por la palabra de Dios, no puede suceder nada sino destrucción. Es todo lo que queda. El cáncer se lo ha comido y está podrido hasta el tuétano. Párrafo 74. Entre todas las denominaciones se ha hecho eso. No hay nada que hacer sino clamar contra la cosa que está mal. Amén. Eso significa sea así y eso es correcto. Muy bien. Una gran roca en tierra calurosa, un refugio en el tiempo de turbión. Oh, estoy tan contento que él lo vio como una gran roca en tierra calurosa. Oh, me acuerdo que no hace mucho tiempo estaba leyendo un libro acerca de un águila, una cierta clase de águila. Creo que ella está allá en el oriente. Prediqué aquí hace un tiempo sobre ello, cómo el águila excita su nidada. Y estaba leyendo sobre las águilas y me di cuenta que hay 40 tipos diferentes de águilas. Pero esta cierta águila, la Biblia dice que como el águila renueva su juventud, renueva su fuerza, levantaremos alas como las águilas. Y demás. Y esta cierta águila, cuando ella se empieza a envejecer, ella sabe que va a morir muy pronto. Le aparece una costra sobre su cabeza. Ella tiene cabeza calva, como ustedes saben. 75. Y por esa razón que Dios mismo se compara a un águila, Él compara a sus hijos a águilas. Y debido a ellas son las aves que vuelan más alto. Ellos pueden subir más alto que cualquier otra ave que existe. Sus ojos son muy agudos. De nada les serviría subir tan alto a menos que puedan ver lo que está pasando aquí abajo, ver muy a lo lejos. Él compara a sus profetas a águilas que pueden volar allá arriba de esa manera y mirar muy a lo lejos y ver cosas que vienen, bajar y decirle al pueblo lo que está por acontecer. El águila. Y esta águila vieja, cuando ella se empieza a envejecer, encuentra y sube muy alto a la hendidura de las rocas y encuentra una cierta roca. Ella sube allá
Ella se está envejeciendo tanto que casi no puede caminar por allí. Esa costra sobre su cabeza lo está matando. Entonces con su cabeza empieza a golpearse contra esa roca. La golpea contra la roca hasta quita la costra de su cabeza. Oh, le duele. Uno lo puede ver allá aleteando por allí. Ella daba un salto para atrás. La estaba observando con mis binoculares. Y otra vez golpeaba su cabeza. ¿Qué está tratando de hacer ella? Quitar esa costra. Y empezaba a sangrar y la sangre le corría por toda ella hasta que se quitó esa costra. 76. Y si no se le puede quitar, muere. Pero si se la quita, se empieza a regocijar y a dar chillidos a voz en cuello. Ustedes la pueden oír por millas, solo dando chillidos en voz en cuello. ¿Por qué? Porque ella sabe que se quitó toda la costra. Ella sabe que su juventud va a ser renovada porque se quitó la costra. Eso es maravilloso. Aprecio eso del águila. Pero, hermano, yo sé de una roca, amén. Yo sé de una roca en la que el pecador agobiado se puede golpear allí, no su cabeza, sino golpearse él mismo en oración hasta que toda la costra del mundo se le quite, toda la incredulidad, las cadenas se rompen. Y ese hombre se puede golpear él mismo allí en oración hasta que toda cadena de pecado se rompa de él. Yo sé en dónde prostitutas se pueden golpear hasta que llegan a ser damas. Yo sé en dónde borrachos y apostadores se pueden golpear hasta que ellos llegan a ser santos de Dios, hombres de Dios. Yo sé de una roca. Esa roca es Cristo Jesús, nuestro refugio. Y tan pronto como ustedes se quitan a golpes todo el mundo de ustedes, entonces renuevan su juventud. 77. ¿Se rejuvenecen de qué? Ustedes saben que pueden empezar a alabar a Dios porque es de seguro que tiene vida eterna, porque Él lo prometió. Solo quédense allí hasta que todo el mundo se vaya de ustedes, pero mientras algo de la costra del mundo todavía esté pegado en ustedes, vale más que se continúen golpeando, porque vida eterna todavía no está allí. Cuando ustedes dicen, pues creo que parte de la palabra de Dios está correcta, entonces todavía tienen costra allí. Sí, señor. Cuando las mujeres todavía se cortan su cabello y usan pantaloncitos cortos, hay bastante costra allí. Alguien me dijo, quejándose respecto a eso el otro día. Él dijo, hermano Branham, la gente le respeta a usted como un profeta. Le dije, no soy profeta. Él dijo, pero ellos dicen que usted lo es. ¿Por qué no le enseña a la gente cómo recibirlos, cómo recibir dones de profecía y cómo recibir esas cosas allí? Deje de decirles a esas mujeres, a esos hombres acerca de sus credos y a las mujeres de la manera que ellos se visten. Le respondí. Si ellas no pueden aprender sus ABCs, ¿cómo les voy a enseñar álgebra? No tienen la decencia común de limpiarse y ser y actuar como cristianas. ¿Cómo les va a enseñar uno a ellas, darles una educación de escuela secundaria cuando ellas no han salido todavía del jardín de infancia y no desean salir? No es mi intención enojarme o ser detestable, pero esa es la verdad. Amén. Me siento religioso. Párrafo 78. Quédense allí. Cuando el Espíritu Santo venga, Él hará una criatura diferente. Cuando se quitan a golpes todo el mundo y se quitan a golpes las cadenas y toda la incredulidad, entonces ustedes creen que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ustedes creen en el poder de Dios. Ustedes creen en la resurrección. Ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes creen en todos estos dones espirituales y los ve obrando. ¿Por qué? Porque ustedes están muertos con Él y sepultados con Él y resucitados con Él. Allí lo tienen ustedes. Entonces el vapor desaparece. ¡Oh, hermano! El predicador no puede predicar una sola palabra que los condene. No, señor, porque ustedes pueden decir amén a todo lo que Él dice. Ven, porque ustedes se han quitado a golpes todas las viejas cadenas. Eso es todo. Ustedes no están confiando en un credo. Ustedes están confiando en Cristo. Sí, señor. Párrafo 79. Sí, cuando esa vieja costra se quita a golpes, entonces están bien, ustedes están para tener entonces un rejuvenecimiento, una vida renovada, ustedes tienen vida eterna, soy la propia vida de Dios morando en ustedes, entonces ustedes están vivos, no están muertos, entonces sus deseos y afectos están en las cosas de arriba, no en las modas y pasiones de este mundo, saliendo por ahí a los bailes y yendo a los chismes.
Y muchas de ustedes, gente pentecostal, se quedan en casa en la noche y ven la televisión y cosas así, y no asisten a sus cultos de oración. Y eso es porque sus seminarios de aquí produjeron a algunos predicadores, Elvis, afeminados, en lugar de hombres de Dios que se pararán firmes y les dirán la verdad. Eso es exactamente correcto lo que ellos están tratando de hacer. ¿Saben ustedes qué clase de cosecha estamos cosechando? Nosotros estamos cosechando una cosecha denominacional porque sembramos una semilla denominacional. Esa es la única clase de semilla que puede brotar, es semilla denominacional. Porque eso es lo que estamos sembrando, tratando de meter a la gente en esto y meter a la gente en eso. Párrafo 80, por último. Ustedes deberían llevar a la gente a Cristo y olvidarse de sus diferencias denominacionales. Regresarlas a una vida santa por medio de un Dios santo y por medio del Espíritu Santo. Y vean el poder de Dios moverse como se movió en una ocasión. Amén. Nos llamamos nosotros mismos cristianos y negamos la palabra, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Y luego dicen, bueno, lo que necesitamos hoy día, con razón, tenemos presión acumulada. ¿Está correcto el metodista? Una jovencita vino a mí no hace mucho tiempo. Ella dijo, hermano Branca, ¿cree usted que es incorrecto para una jovencita con el Espíritu Santo usar falda de escándalo? Le pregunté, ¿qué es una falda de escándalo? Y ella dijo, bueno, es esto y lo otro, y las faldas interiores se enseñan. Le dije, ¿por qué una jovencita con el Espíritu Santo querrá mostrar sus faldas interiores? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pues, ¿qué es lo que pasa con nuestros hermanos hoy día? ¿Qué es lo que pasa con la predicación hoy día? Ellos tienen miedo de hacerlo debido a que es un boleto de comida. Tienen temor de que los echen afuera. Pues ellos no me tuvieron que echar fuera. Yo me salí de todas maneras. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. En esta tarde estamos continuando con la lectura de este mensaje, dejando escapar la presión, predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 81. Y no me iba a unir con los incrédulos. Jesús dijo, no hagan eso. No os unáis con los incrédulos, sino salid de en medio de ellos y apartaos, dice Dios, y yo os recibiré. Con razón no puede suceder nada. Con razón estamos tratando de edificar un avivamiento pentecostal. Con razón hemos fallado. Y hacemos las cosas que estamos haciendo. Bueno, hermano, estamos sembrando la semilla incorrecta. Estamos sembrando lo que nuestras organizaciones creen, lo que nuestros credos nos enseñan. Billy Graham pudiera recorrer el país cientos de veces y Oral Roberts y Jack Schuller y todo el resto de ellos. Eso nunca será de beneficio hasta que nosotros regresemos a Dios. Regresemos a 82. ¿Y cómo pudiera ser que un gobierno se edificará a sí mismo? Ustedes dicen, es el gobierno. ¿Saben cuál es el problema con el gobierno? Es porque nosotros mismos lo elegimos. Es en la gente en donde está la causa, en donde está el problema. Nosotros elegimos la clase de gobierno que tenemos, porque eso es lo que está en nuestro corazón. Eso es lo que estamos tratando de hacer. La gente quiere algo como eso. Ellos votan por eso. 83. Van a la iglesia. Yo estuve en un cargo no hace mucho, donde un hermanito había estado predicando como por unos 6 meses. Y los síndicos y la directiva de diáconos lo llamó y le dijo, usted va a tener que parar eso. Nosotros no toleraremos tal cosa como esa. Dijo, ¿parar qué? Dijeron, ese mensaje que usted está predicando. Dijo, ¿mensaje? Estoy predicando la Biblia. Él dijo,
Nosotros no creemos tal cosa. Bueno, es la Biblia. ¿Saben ustedes lo que hicieron? Ellos le dijeron que lo iban a echar fuera. Él dijo, ustedes no tienen que hacer eso. Yo ya estoy fuera. Eso es correcto, seguro. ¿Cuál es el problema? Es la gente. Es un boleto de comida. Yo preferiría, ustedes dicen, pues usted no puede. Ustedes tienen miedo que la gente, si usted no tiene una tarjeta, 84, ¿pueden imaginarse a Amós teniendo una tarjeta en aquel día cuando llegó allá para predicarle a la gente y decir, aquí está mi tarjeta de compañerismo, tengo cooperación con todos los fariseos y saduceos? Ellos lo odiaban. Eso es correcto. Ellos lo odiarían hoy día. Si él se parara hoy día, él se pararía firme en esta palabra, la misma cosa, y condenaría desde la católica hasta las pentecostales. Él haría la misma cosa. Él de seguro lo haría. Él no tendría ninguna cooperación. Él no tendría que traer una tarjeta de compañerismo, pero él tenía, así dice el Señor, eso es lo que la gente no quería. ¿Creen ustedes que si él caminara por las calles hoy en día y viera a la gente, creen ustedes que su alma justa podría quedarse quieta? Claro que no, no. Ese es el problema, por lo cual nuestra presión está acumulada. Ese es el problema con nuestra nación de hoy día. Ese es el problema con nuestro mundo de hoy día. 85. Hace algún tiempo estuve observando, cuando estuve en África, al lado del corral donde una ovejita se había extraviado del corral. Y la ovejita se puso muy nerviosa de repente. Yo pensé, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Por casualidad me fijé que allí venía un león aproximándose. Ella no podía ver el león, ni tampoco podía oler al león, pero había algo avisándole a ella de ese peligro. Se puso nerviosa. Ella empezó a balar. Ella seguía balando. Ella no sabía en cuál dirección ir. Ese es el problema. Es lo que está acumulando presión. Tienen miedo de las bombas atómicas. Todo el mundo, ellos están temerosos de que algo va a suceder. Ellos saben que algo va a suceder. Bueno, seguro que va a suceder. Pero, ¿qué puede importar eso? Amén. Es un viaje rápido a la gloria. Bueno, nosotros ya estamos muertos. Estamos muertos. Estamos resucitados con Él en lugares celestiales. Es nuestro deseo ir a encontrarnos con Él. 86. Un ministro me llamó no hace mucho tiempo y dijo, hermano Branham, usted asusta a la gente, diciéndole de esa manera tocante a que Jesús viene quizás en cualquier momento. Dijo, usted pone muy nerviosa a la gente. Le dije, ¿muy nerviosa? Bueno, dijo, claro que sí. Nadie quiere estar pensando en el mundo. Le dije, esa es la cosa más grande de la cual puedo pensar. Entonces ellos no están listos. 87. Él dijo que a todos los que aman su venida, Él aparecerá la segunda vez. A aquellos que aman su venida. Pero si ustedes están tan ligados a la tierra y todavía viven aquí abajo, que esto no les importa un millón de veces más que lo que eso les importa a ustedes, entonces ustedes todavía están aquí abajo. Y si ustedes están aquí arriba, ustedes han pasado de eso a aquí arriba. Amén. Solo dejen escapar la presión, amigos. Todo está bien. Oh, sí. Eso es correcto. Solo dejen escapar la presión. Si ustedes vienen a Cristo, esta gran roca, quitan toda la incredulidad a golpes. Y eso, entonces empezarán a regocijarse, porque la presión se va a ir muy pronto.
Eso es correcto. Amén. 88. Como cuando aquellos viejos esclavos en los días de la proclamación de emancipación, cuando fue firmada aquella mañana, estaba leyendo hace muchos años acerca de dónde, cuando ellos firmaron la proclamación, esos esclavos estaban tan contentos, pues en un cierto día ellos iban a ser libres. Y el momento cuando ellos iban a ser libres era cuando el sol saliera. ¿Ustedes saben lo que ellos hicieron? Las mujeres y los niños y los pequeñitos y los inválidos, todos ellos estaban aquí abajo. Todos ellos estaban en hilera arriba y abajo de la ladera, porque tan pronto como el sol empezara a salir, ellos serían libres esa mañana al salir el sol. Amén. No recuerdo la fecha por el momento, quisiera poder recordarla, pero no lo recuerdo en este momento. Yo pensé que la recordaría y tampoco la noté, así que yo no recuerdo la fecha, 89, pero de todas maneras, esa mañana, tan pronto como ellos pudieran, ellos iban a ser libres en cuanto saliera el sol. Bueno, los más fuertes de ellos, como los cristianos más fuertes hoy día, subieron hasta la cumbre de la colina y ellos vigilaron cuando el día empezara a rayar. Y cuando menos pensaron, al despuntar el sol, el que estaba en la cumbre de la colina gritó a voz en cuello: ¡El sol ha salido! ¡Somos libres! Y él le gritó al que seguía abajo. El que seguía abajo le gritó al que seguía abajo. El que seguía al que seguía, hasta que llegó al pie de la colina. Ellos pudieran dejar escapar la presión. ¡Somos libres! ¿Por qué? El sol ha salido. Amén. Ese fue el SOL. Pero déjenme hoy gritar, el hijo ha salido, el HIJO. Las luces del atardecer están brillando, el Espíritu Santo está aquí, el Hijo de Dios reina en los corazones de la gente. Dejen escapar la presión, él está aquí, el hijo ha salido. Ahora estoy tan contento por eso, viendo las mismas cosas sucediendo que sucedieron cuando él estuvo aquí. Aquí está obrando él otra vez en su pueblo en este último día. Así que nosotros podemos dejar escapar la presión. Párrafo 90. Él se ha levantado, salido del sepulcro. Él ha salido de entre los muertos. Él ha estado resucitado por 2000 años y estamos viviendo con él, resucitados con él, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Ya resucitados de entre los muertos, ¿de qué les sirve tener presión sobre ustedes? ¿Vivir? Pues ustedes tienen que vivir, ustedes no pueden morir. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Eso es correcto. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Ven? Nosotros ya estamos resucitados con Él. Tenemos las arras de ello. El Espíritu Santo declara que así es. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo saben ustedes? Todo el mundo ha sido quitado a golpes de ustedes. La vieja águila puede dar un chillido porque toda cadena ha sido quitada de ella. Toda la costra del mundo ha sido quitada. Y cuando la costra mundana, los hábitos mundanos, todas las discusiones y temperamentos, argumentos y todo el mal comportamiento, el correr de denominación a denominación, todo está completamente concluido y ustedes están en Cristo Jesús. Ustedes saben que la vida eterna habita en ustedes, pues ustedes miran al pasado y ven de dónde vinieron, de allá de ese fango y discusiones allá abajo.
Ahora estoy aquí arriba, salvo por los siglos de los siglos en Cristo Jesús, una nueva criatura. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: dejando escapar la presión, predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, dejando escapar la presión, párrafo 91. Hace unos cuantos años atrás estaba muy arriba en las montañas predicando. Y estaba predicando una noche tan duro como podía sobre santidad al Señor y cómo estaría sobre todo corazón y sobre los caballos. Y que esa gran sombra estaría de día y una columna de fuego de noche, sostenida sobre el monte de Sión y demás. Y cuando terminé de predicar, hice un llamamiento al altar. Había un viejo talador de árboles allá atrás, y Dios como que dijo, sigue así un poquito más. Y dije, si alguien quiere venir y recibir al Señor, venga ahora. Y él no venía. Les pedí que tocaran el himno otra vez. Ellos tocaron el himno. Inmediatamente ahí venía él corriendo de esa manera. Él había venido ahí para echarme fuera de la reunión. Sus overoles estaban todos rotos así. Y él tenía un clavo viejo grande metido en un lado de los overoles. Había estado cortando forraje. Y él fue allá para enfrente. Casi no podía llegar al altar. Él se cayó y gateó gritando, Dios ten misericordia de mí. De esa manera vino al altar y fue salvo. 32. Al día siguiente por la noche, él vino y se sentó allí con sus hijitos. Su niño pequeño se acercó, un pequeñito como de unos 5 años de edad. Dijo, hermano Branham, dijo, tenemos un buen papá ahora. Dijo, todas las noches él venía, se emborrachaba y nos azotaba y todo. Dijo, pero esta noche todos nosotros pedimos las bendiciones en la mesa. Él había pasado de muerte a vida. Justo antes que yo me preparara para predicar, él dijo, hermano Branham, ¿me permitiría un momento para decir algo? Él dijo, dije, sí, señor, venga aquí, hermano. Él subió allá arriba, él dijo, yo una vez estaba muerto, pero ahora yo estoy vivo. Él dijo, todo ha sido cambiado para mí. Él dijo, yo soñé anoche, hermano Branham. Le pregunté, ¿qué soñó? ¿Nos lo pudiera contar? Él dijo, usted sabe, hermano Branham, soñé que era un conejo. Y él dijo, la jauría venía sobre mí. Y dijo, yo iba corriendo, pero esa jauría de piernas largas venía muy cerca de mí, justo para atraparme. Dijo, ella estaba ladrando, dijo, y llegó tan cerca de mí a tal grado que podía sentir su aliento en mis talones. Y dijo, todo, yo podía sentir que me mordisqueaban cada vez que daba un salto. 93. Y dijo, miré y allí estaba una enorme roca, y había una hendidura en esa roca, y sabía que si podía entrar en esa hendidura pequeña, era lo suficientemente grande para que yo entrara. Esa jauría no podría entrar allí. Yo sabía que ella no podía ni rasguñando atravesar la roca. Sabía que estaría seguro si podía entrar en esa roca. Y dijo, llegué justo a tiempo. Él dijo, cuando llegué ahí adentro, dijo, me senté y me empecé a relajar. Eso es, dejen escapar el vapor. Eso es, solo vengan a la roca. La jauría del infierno está galopando justo detrás de ustedes, el pecado marcando sus vidas a medida que siguen adelante. Ustedes reclaman, y si ustedes reclaman ser un cristiano y todavía aman al mundo, si ustedes reclaman ser un cristiano y no creen en la palabra, esa es la jauría del infierno, ladrando justo detrás de ustedes. Él los tiene escondidos bajo algún credo o alguna otra cosa en un matorral. Él los puede atrapar allí. 24. Solamente hay un lugar a salvo, esa es la roca, hermano. Hay una hendidura en esa roca esta noche, está abierta para predicadores, está abierta para la incredulidad,
corran y entren en ella y dejen escapar la presión. Siéntense allí. Ustedes están seguros por los siglos de los siglos. Solo dejen escapar la presión y ustedes estarán bien. Corran a Cristo porque Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Amparo en Biblia española. Y nuestra fortaleza, nuestro próximo auxilio en las tribulaciones, inclinemos nuestros rostros un momento. Tengo como 30 cosas aquí sobre las que todavía quería hablar, pero no los quiero cansar. Se está haciendo tarde, pero les voy a preguntar algo a ustedes. Muchos de ustedes, prácticamente todos aquí, han asistido a mis reuniones antes. Y ustedes saben que no pueden señalar una sola cosa que el Espíritu Santo haya dicho que no estaba correcta. Ustedes saben eso, pero déjenme decirle algo. Amigo, no se refugie en su organización. No se refugie en algunas experiencias pequeñas. El mundo está lleno esta noche de algunos que van por ahí con sensaciones. Fuego, humo, sangre, columnas y todo lo demás. No crea usted eso. Únicamente hay una sola sensación. Ese es Cristo. Cuando usted está ahí adentro, hermano, hermana, sí. Su vida es cambiada. Usted llega a ser una nueva creación. Usted ha pasado de muerte a vida. Yo no lo puedo juzgar a usted. Yo nunca, no fui enviado para juzgar. Yo únicamente fui enviado para esta palabra. 96. Solo tomen inventario y mírense en ustedes mismos esta noche, cada uno aquí. No sé quiénes son ustedes, pero solo piensen de ustedes mismos. Solo véanse a ustedes mismos. Piensen de la manera que ustedes lo están haciendo, lo que están haciendo. Ustedes mujeres, véanse a ustedes mismas, ustedes hombres, véanse a ustedes mismos. Predicador, véase a usted mismo. ¿Qué de su organización significa tanto para usted esta noche que si la verdad de Dios viene, usted no la pudiera aceptar? ¿Usted se quedaría con su organización? Entonces usted todavía es un pecador. Usted es un incrédulo. Si usted pone algo entre usted y la palabra de Dios, ahora recuerde que ella es Jesús. Él es la palabra. En el principio era la palabra, verbo. Y la palabra, verbo, era con Dios. Y la palabra, verbo, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra. ¿Hay algo entre usted y Dios? 97. Ahora bien, con sus rostros inclinados les voy a preguntar a ustedes. Los he retenido mucho tiempo, pero ¿cómo sé yo que la siguiente explosión no me matará a mí? En algún momento u otro yo tengo que partir, si Dios no ha respaldado toda palabra que he dicho. No porque soy yo, es porque es su palabra. Yo he tenido que sus organizaciones de lugar a lugar, no contra ustedes, contra ese sistema que los separa a ustedes uno de otro. Ese sistema que les permite quedarse allí adentro y vivir como el mundo y todavía reclamar ser un cristiano cuando ustedes saben que no lo son. Si ustedes no se pueden comparar con la palabra, entonces algo anda mal. Eso es para ministros y todos. Ustedes saben que eso es correcto. Ahora piénsenlo. Alguna explosión, algo en alguna parte, los va a matar uno de estos días. Ustedes tienen que partir. Y se van a tener que enfrentar con Dios. Ustedes, y mientras todavía hay una oportunidad de escapar de la jauría, vayamos a la roca esta noche. ¿Irán ustedes conmigo? Yo les mostraré el camino. Mientras tienen sus rostros inclinados, todo ojo cerrado. ¿A quién le gustaría ser recordado en oración? Levante su mano y diga, hermano Branham, ore por mí. Dios lo bendiga a usted. A usted, sí, solo miren por todo este edificio. 98. Oh, guíame a la roca, Señor, guíame a esa roca que es más alta que yo, el refugio en tiempo del turbión. Guíame, oh Señor, guíame. Yo no me quiero quedar en este mundo, yo no me quiero quedar aquí para ser consumido con él. Los que viven por la espada perecerán por la espada, los que viven en el mundo morirán con el mundo. Los que viven para este mundo y en este mundo perecerán en explosión atómica. Sencillamente es ceniza atómica. Miren esta gente de hoy día en las calles. Mírenlas en los patios. Mírenla donde quiera que ella va. Ustedes se preguntan, ¿cuál es el problema? Ella es buscadora de placeres.
fumadora de cigarrillos, bebedora, yendo a garitos, mujeres inmoralmente vestidas, sabiendo que ellas están cometiendo adulterio. Usted dice, yo soy tan limpia como cualquiera, pero señora, de la manera que usted misma se viste y sale ahí a la calle, los hombres la miran a usted. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Cuando ese pecador responda por adulterio, usted será la que se presentó de esa manera. Piénselo ahora. 99. Ustedes, hombres que comprometen la palabra del Dios vivo por un bocado de una denominación, vergüenza les debería dar. Arrepintámonos, pidamos perdón a Dios. No permitamos que esta convención aquí en este lago sea en vano. Llevémonos a Dios con nosotros. Vayámonos de aquí llenos con el Espíritu, con un fuego ardiente en nuestros corazones. Corramos a esa roca, la única cosa que nos puede ayudar. Algún día su organización y sus amigos que lo están persuadiendo a ustedes a ir en el camino equivocado, aún su pastor perecerá con el mundo si él los está dejando vivir de esa manera y no les dice nada al respecto. Miren a esos sacerdotes que reclaman ser santos y amonestadores. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras queréis hacer. Y sin embargo ellos eran limpios, hombres rectos, parecían seres. Pero ellos negaban la palabra viviente. Ellos tenían una apariencia de piedad. El profeta les dijo, el mismísimo Dios que ustedes sirven, él los consumirá, el mismo que ustedes. Y sí lo hizo. Párrafo 5. Y permítanme decir esto esta noche. El mismo Dios en el que América reclama que creen será el mismo Dios que la hundirá debajo del mar. Ella arderá como un fuego eterno. Todo el mundo cristiano así llamado, viviendo de la manera que ellos viven, abrazados a credos y cosas como esas y negando a Dios. Con razón el avivamiento murió. Ellos llegaron a un cierto lugar y luego ellos empezaron a meter esto. Y a meter eso, y a poner millones de dólares en nuevos edificios educacionales, y cosas como esas, cuando nunca fue ordenado por Dios el hacer eso. Sin embargo, predican el Evangelio. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje dejando escapar la presión, predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Párrafo 101 dice, piénselo, ¿qué si esta noche mueren? ¿Qué si morimos en el camino a casa? Si la siguiente explosión me mata a mí, quiero que el mundo sepa esto. Yo creo en la palabra de Dios, toda palabra de ella. Yo la he aceptado en mi corazón como Cristo Jesús. Yo creo que el Espíritu que está dentro de mí dice, acentúa toda palabra con un amén. Yo he vivido para ver el día en que toda promesa que Él hizo, la he visto cumplida. Sé que Él viene. Sé que Él viene por una iglesia y de seguro será en la minoría. Dos estarán en el campo. Tomaré uno y dejaré al otro. Estarán dos en la cama. Tomaré uno y dejaré al otro. Una resurrección universal, un rapto. Estemos listos para ello, amigos. Esta es la hora. Qué hermoso momento aquí en este gran lago, aquí donde estamos parados, como lo hicimos, como Jesús lo hizo en Galilea con el Espíritu Santo aquí en nuestro edificio esta noche, moviéndose sobre la gente cuando en este grupito de 150 o 200 personas, casi dos tercios de ellas levantaron sus manos. Arrepintámonos. 102. Nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta, Señor, que la iglesia ha perdido su primer amor. Podemos ver que toda la iglesia, por toda la nación, ha mermado, no únicamente por toda la nación, sino por todo el mundo. Comprendemos que tú hablaste la otra mañana y dijiste que el tiempo de plantar la semilla había terminado aquí. Que el único lugar para sembrar semillas era en los campos extranjeros.
Esto es espigar sobre el rastrojo y, ¡oh Dios! Verdaderamente esas palabras estaban correctas. Y ahora en esta noche, mientras vemos a estos preciosos que han empezado, que lo han demostrado, tratando de avanzar, ellos comprenden que sus vidas no cuadran con esa palabra. Hay algo mal en alguna parte. Ellos tienen presión, temperamentos e indiferencias. ¡Oh Dios! O cosas repugnantes que los hacen comportarse mal y no actuar como cristianos. Ellos mismos se encuentran que no están satisfechos. Andan deambulando de una organización a otra, de un lugar a otro. Aunque tal vez gritaron, aunque pudieran haber danzado la mitad de la noche, aunque pudieran haber hablado en lenguas como derramar chícharos en un cuero de vaca seco. Ellos pudieron haber hecho todas estas cosas, Señor. Y sin embargo, ¡oh Dios! Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese fe que trasladase las montañas, si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y todas estas cosas, sin embargo, Él les llega a hacer nada. Oh Dios, permite que los hombres no estén dependiendo solo en sensaciones y demás, que ellos vengan a Cristo, quien es la palabra, se eleven por encima de toda incredulidad y sigan al Espíritu Santo hacia la tierra prometida. Concédelo, Señor. Tú cruzaste al otro lado del Jordán de muerte. Tú regresaste. Tú nos probaste que sí había una buena tierra allá al otro lado donde el hombre vive para siempre. Tú nos diste los frutos de la resurrección. Tú nos permitiste gustar de los dones celestiales. Y está escrito en Hebreos del capítulo 6, los que una vez fueron iluminados, pentecostales, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de los bienes celestiales, el alimento celestial de Dios, y ahora se puede ver que ellos han recaído. Dijo, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. ¡Oh Dios! Que los creyentes fronterizos entren, corran a Canaán esta noche tan rápido como puedan. Concédelo, Señor. Permite que cada pequeño conejo en esta noche, Señor, que van saltando con lo que les queda de vida en ellos, que encuentren esa roca, Señor. Oh Dios, que esta convención nunca se detenga al grado que las reuniones de oración se están llevando a cabo aquí en los matorrales y por donde quiera, hasta que esta gente encuentre esa roca donde las mujeres puedan ser como santas de Dios, donde ellas puedan vestir como santas y actuar como santas y hablar como santas, y los hombres puedan entrar a sus púlpitos y los diáconos entrar en sus oficios y los síndicos y los demás con la integridad y el poder de la resurrección de Cristo para orar para que venga en avivamiento en sobre la gente. Concédelo, Señor. Que la iglesia sea salva. Dios, tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y todo lo que mi Padre me ha dado vendrá. Oh Dios, es muy tarde. No alcanzará la jaula antes que lleguemos a la roca. Oh Dios, que no sea así, que todo hombre y mujer se pellizquen, despierten al hecho que estamos en el tiempo del fin. No puedo tardar más la venida de nuestro Señor. Hablando de una convención el año que entra, ¿cómo sabemos si no será esta noche o en la mañana que Él vendrá? ¿Cómo sabemos si uno de nosotros o muchos de nosotros aquí pudiéramos ser llamadas antes que amanezca? Entonces nos tendremos que parar en el juicio. ¿De qué nos sirven todas estas cosas del mundo? Nosotros pereceremos con ellas. Dios, nunca nos levantaremos en la resurrección, sino únicamente para ser condenados. Dios, conceda que nos libremos de toda cadena esta noche para que vengamos a la roca y vivamos allí en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Concédelo, Señor. Entramos a la roca y dejemos escapar la presión. Concédelo, Padre. Los encomiendo ahora a ti en el nombre de Jesucristo, que cada uno de ellos logre llegar a seguro a la roca donde está la seguridad de ellos y que puedan ver sus vidas sin la costra que fue completamente arrancada. Muchos, Señor, muchos, muchos, Señor, son engañados. Cuando ellos piensen que están en la roca y miran sus vidas y ven que ellos no están ahí, vean las cadenas del mundo, el deseo, las cosas del mundo todavía están colgando de ellos. Ellos saben que todavía no han quitado los golpes, la costra en oración.
Dios permite que en estos cuartos del hotel esta noche hayan cultos vivos de oración de toda la noche, de golpear y de orar. Oh Dios, hasta que los cristianos nazcan y sean llenos con el Espíritu Santo y empiecen vidas nuevas. En el nombre de Jesús, lo pedimos para la gloria de Dios. Amén. ¿Le aman? Yo le amo. Adórenle ahora en el Espíritu con corazón firme, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 107. ¿Entienden lo que quiero decir? Que estamos muertos, que ustedes ya están resucitados con Él. Eso es las arras de nuestra salvación. Estamos sentados juntos en lugares celestiales. Miren hacia el pasado, a los lugares de donde ustedes vinieron. Miren lo que están siendo sucediendo. Examínense ustedes mismos. Tomen inventario. Indaguen. Pase por alto su palabra. Yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no lo creo de esa manera. Tengan cuidado. Ustedes todavía no están muertos. Si el Espíritu Santo estuviera allí adentro, Él dijera, amén, esa es mi palabra, ven. Bueno, yo creo que los días de los milagros ya pasaron. ¿Cree usted eso? Y la Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo creo que las señales de Marcos 16 fueron para otra generación. ¿Cree usted eso? A pesar que Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tan lejos? Hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Todas las promesas de los profetas de que en este atardecer, el profeta dijo que habría un día que no sería llamado ni día ni noche. Sería lúgubre. 108. ¿En dónde se levanta el sol? En el este. ¿En dónde se oculta? En el oeste. ¿Cómo viaja la civilización del este al oeste? Ahora, ha habido un día desde que el hijo, H-I-J-O, se levantó con sanidad en sus alas. En sus alas trajo salvación, Biblia en español. En el este sobre la gente oriental. Y ahora, ha habido un día de organización, de denominación, con la suficiente luz para ver a dónde van, poner su nombre en un libro y aceptar a Cristo como Salvador. Pero Él prometió que en el tiempo de la tarde habrá luz. Ahora, las luces del atardecer han salido, mostrando que el mismo sol, S-U-N en inglés, que se levanta en el este es el mismo sol que se pone en el oeste. La religión, la civilización, la salvación ha viajado del este al oeste como el sol. Y ahora el H-I-J-O, S-O-N, el hermano Branham usa sum y son, palabras cuya pronunciación en inglés es muy parecida. El mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés está cayendo en el oeste. No podemos ir más adelante, estamos en la costa del oeste. Si vamos más adelante, estaremos en China, de regreso otra vez en el este. ¿Dónde empezó? Ven, pero habrá luz en el tiempo de la tarde. Es la hora, amigos. Es la hora. Por favor, recíbanlo. Párrafo 109. Y escuchen. Permítanme darles a... ¿Está bien tomar un minuto más? Escuchen. ¿Tienen temor ustedes del comunismo? ¿Por qué le temen ustedes al comunismo? Despierten ustedes, el comunismo está en las manos de Dios. Observen el instrumento que Él está usando. Nunca ustedes, no hay ni una sola escritura en la Biblia que diga que el comunismo gobernará al mundo. Pero la Biblia sí dice que el romanismo gobernará al mundo. ¿Qué fue el hierro y el barro en los pies? ¿Fue el comunismo? No, señor. Fue el romanismo y el protestantismo, exactamente correcto. Ese acero, ese hierro, Roma, abarcó hasta los pies. Ese romanismo, y miren en dónde está asentado hoy día. Desde que nuestro presidente, el señor Kennedy, fue elegido, en los últimos 6 meses, desde que fue elegido en el estado de Kentucky, como unas 310 mil personas se han vuelto de protestantes a católicas solo en el estado de Kentucky. Salió en el periódico el otro día. Párrafo 110, por último.
Fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Qué es el Concilio Mundial de Iglesias? Ellos hablan tocante a eso y ellos dicen todas estas cosas, como nuestro hermano presbiteriano y los demás entrando. Eso es maravilloso. Yo también creo en eso. Pero ¿alguna vez despertaron ustedes para pensar que Jesús dijo que esa virgen fatua, cuando ella empezó a clamar por aceite, fue en ese momento que el esposo vino? Cuando ellas despertaron y empezaron a comprender que no tenían aceite, ellas fueron a comprar aceite. Y fue en ese momento cuando ellas fueron a comprar aceite que el esposo vino y la novia entró. ¿No pueden ver ustedes eso? Amén. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, este mensaje dejando escapar la presión predicado en Green Lake, Wilkinson, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafo 111 al 123 y concluimos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 111. Nosotros pensamos en todos estos episcopales, presbiterianos y luteranos. Nosotros apreciamos eso. Nosotros los vemos entrar, pero es una señal para nosotros. Este es el tiempo cuando ellos vienen a comprar ese aceite. Las vírgenes han estado dormidas todo el tiempo. ¿Cuál es el problema con estos pastores de hoy día? ¿No saben la hora en la que ustedes están viviendo? Jesús dijo, si me conocieseis, también mi día conoceríais. Dijo, sabéis distinguir el aspecto de los cielos, mas las señales de los tiempos no podéis. Despierten, amigo. ¿No saben que la Biblia dice a esta iglesia pentecostal de la manera que se está conduciendo ahora, a la hora que no penséis? ¿Saben ustedes que la iglesia pentecostal es la edad de la iglesia de la Odisea? La última de ellas, que sería tibia, Dios la vomitaría de su boca. 112. Cada edad de la iglesia y toda estrella, todo ministro por toda la edad de la iglesia, todo ángel a la iglesia ya se ha manifestado. ¿Y saben ustedes que esta edad de la iglesia fue la única edad de la iglesia en la que Jesús fue echado fuera de su iglesia y fue encontrado llamando a la puerta, tratando de entrar de nuevo en la edad de la iglesia de la Odisea? ¿No ven ustedes la hora en la que estamos viviendo? Deseo poder venir aquí por unas 2 o 3 semanas, solo para enseñar enseñanzas bíblicas de profecía y cosas así. Vean, ¿dónde estamos viviendo, amigos? ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿No pueden ver que estamos en el tiempo del fin? Está por todas partes. La cosa siguiente será un arrebatamiento, reuniendo ese grupito. En un mes, más o menos, ella se irá tan pronto como se reúna. Bueno, estamos en el fin. No hay esperanzas que pueden en ninguna parte, que queden en ninguna parte. Corran a Cristo, amigos. 113. Es a través de sus regalos que he alimentado a mis hijos. Por medio de sus bondades, yo he tenido un ministerio. Por medio de la gente, los pentecostales, que dejé a la iglesia bautista para venir a ellos. Ustedes han sido los únicos. Cuando ellos me dijeron que yo era un fanático, que no había tal cosa como profecía, no había tal cosa como estos ángeles apareciendo y cosas así, yo invoco a ustedes por testigo esta noche. Les he dicho a ustedes algo de las decenas de miles que no se haya cumplido. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos vinieron ante Samuel y ellos dijeron: Nosotros queremos que Samuel sea un rey? Y Dios le dijo a Samuel, dijo, ellos no te han rechazado a ti como profeta, ellos me han rechazado a mí, dijo. Ve allá y párate ante ellos, dijo. ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Les rogué alguna vez para mi sustento? Ellos dijeron, no, esas cosas están correctas, pero todavía queremos el rey. 114. Ahí lo tienen ustedes. Es el mismo lugar otra vez. Es la iglesia. Es la iglesia. No es la nación. Es la gente. Sí, ella. Miren nuestra televisión. Miren nuestros periódicos. Miren nuestros anuncios publicitarios. Miren nuestras mujeres. Miren nuestros hombres. Miren nuestras iglesias. Bueno, están podridas.
hasta el hueso. Eso es exactamente correcto. Y luego le llamamos a eso cristiandad. No confíen ustedes en esas cosas, amigos. Yo los amo. Yo no estoy tratando de vociferar o decir algo que está errado. Les estoy diciendo en el nombre del Señor. Si ustedes han creído estas otras cosas y las vieron cumplirse, ustedes creen esto. Es más tarde de lo que ustedes piensan. Dios los bendiga. Vale más que lo vuelva al presidente aquí, el hermano Sommeren, o alguno de ellos aquí, 115. ¿Le aman ustedes? La congregación dice amén. Cantemos este una vez más. Y yo quiero que todos ustedes metodistas estrechen manos con los bautistas y ustedes pentecostales de la misma manera y solo digan, yo le amo a él también, hermano. Y con la ayuda de Dios yo le voy a servir con todo mi corazón. ¿Creen ustedes? ¿Harán eso? Digan amén, amén. Yo le amo, porque eso es correcto. Amén. Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿Cuántos quieren irse en ese rapto? Levanten su mano. Muy bien, ven, él todavía está lidiando con ustedes, ven. Si hay un refugio para ustedes, si él todavía está lidiando, esforcémonos para seguir adelante. Yo tengo mis dos manos levantadas. Yo quiero estar en él también. Oh, aún más cerca, cerca, oh, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Allí es en donde yo quiero estar. Ustedes no, miren, mientras cantamos este, yo le amo, levanten nuestras manos a él y cantemos con todos nuestros corazones. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 117. Ahora, mientras inclinan sus rostros, cierren sus ojos. Piensen muy sinceramente ahora, todos los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, con las señales de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, todas estas señales siguiéndoles. No importa qué más ha sucedido, ese es el fruto del Espíritu. Y si eso no está en su vida, bondad, mansedumbre, paciencia, amor, perdonar a toda persona, si esas señales no están en la vida de ustedes, miren, nadie, miren, mantengan sus rostros inclinados. Levanten sus manos, digan, ore por mí, hermano Branham. Yo diría como el 90% de la congregación. Oh Jesús, por favor, Dios, Dios, simplemente odio el tener que cortar a esa gente de esa manera. Pero, oh, ¿qué haré yo parado allá en el día del juicio? Y luego ver esas manos y esas mujeres gritando con esos rostros, con luz tenue, sus ojos desorbitados y diciendo, ¿por qué no me dijiste? Cuando esos hombres digan, oh, si tú me hubieras dicho en ese momento, Dios, ayúdame, por favor, guárdame, Señor, permíteme ser verdadero, permíteme ser honesto, permíteme ser recto, Señor, ayúdame a conocer tu palabra para que yo la pueda hablar y ayuda a esta gente, querido Padre, piensen solamente en eso, en una conferencia pentecostal aquí y 90% con sus manos levantadas después de un mensaje duro de reprensión que salió directamente de la palabra, el Espíritu Santo, arrasando por todo aquí. Pero Dios, yo estoy muy contento que ellos todavía lo pueden comprender. Y un hombre o una mujer que lo comprende y lo puede saber, Dios, tiene que ser tu Espíritu hablando a ellos. Oro y reclamo el alma de cada uno de ellos, como tu siervo, Señor. Como Moisés, yo me paro entre ellos, Señor, y ese juicio por venir, te suplico, Señor. Ellos levantaron sus manos. Si yo te he complacido, Padre, yo sé que no te he complacido, pero si yo he hecho algo que ha sido de algún beneficio para ti, óyeme ahora esta noche, Señor. Esta es gente que se ha sacrificado, ha hecho todo. Ella me ama, Señor. Y ella ama la palabra. Ella ama y quiere estar bien, Señor. Abre ese refugio esta noche, Dios, que ella entre corriendo a él. Si es ahora mismo, en esta noche, en el cuarto de oración,
en sus recámaras, despiértala en sueños y cosas así, Señor. Derrama tu espíritu sobre ella, que encuentre esa roca, Señor. Oh Dios, que las almas de esa gente sean una flama de fuego. Concédelo, Señor. Te amamos y te creemos. Y tú dijiste esto en tu palabra. Pedid todo lo que quisieras y os será hecho. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quisierais. Dios, yo he tratado de cumplir todo precepto de la palabra. Aunque los hombres me hayan cerrado las puertas de las organizaciones y todo lo demás, pero yo todavía la creo. Yo me he parado firme por ella, Señor. Ahora oye mi oración. Yo te pido por cada uno de ellos, te pido por cada uno de ellos, Dios, que todos ellos estén en el rapto, que sean llenos con el Espíritu, con todas las señales de un Dios vivo, viviendo entre ellos, Señor. Concédelo. En el nombre de Jesús pido por ellos. Amén. 120. El hermano Carson dijo que tal vez debería preguntar si hay gente enferma que quiere que se ore por ella. ¿Hay aquí esta noche enfermos que quieren que se ore por ellos? Levanten sus manos si hay. Oh, qué cosa, hay muchos de ellos. Hay otra noche de reunión. ¿Vamos a tener otra noche? Hay un banquete en esa noche. Bueno, déjenme decirles lo que vamos a hacer. Pongan sus manos unos sobre otros mientras están allí. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Miren hacia acá. Quiero que me miren a mí. Yo sostengo mi Biblia. ¿Qué bien me haría pararme aquí como un impostor? Tengo una esposa y tres niños en casa. Tengo niños que lloran cuando me voy. Tengo una iglesia en casa que me ruegan que me quede. No te vayas. Está dispuesta a construir tabernáculos y todo lo demás, pero mucha gente no puede ir allá. Yo tengo que ir a ellos. ¿Ven? ¿Qué bien me haría pararme aquí? ¿Qué bien me haría pararme aquí y decirle a ustedes algo que estuviera errado? Tengo 52 años de edad. He sido un ministro por 32 años. Siempre he orado sinceramente por algo en cualquier ocasión. Él me lo ha concedido o me ha mostrado porque él no me lo podía dar. Eso es exactamente correcto. Yo siempre me he dado cuenta que si pido por ello y él me muestra eso, Yo estoy contento que él no me lo dio. Yo digo eso como un hermano que se tendrá que encontrar con ustedes en el día del juicio, con el mismísimo mensaje que yo prediqué esta noche. Ustedes sinceramente pongan sus manos unos sobre otros y oren unos por otros. No duden ni un poquito, sino crean que ustedes recibirán lo que han pedido y Dios se los dará a ustedes. A mí no me importa cuán enfermos estén ustedes o que estén mal con ustedes. Dios lo concederá. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Pongan sus manos unos sobre otros. Yo les voy a citar a ustedes la palabra y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién? Ustedes. Ustedes, creyentes. No oren por ustedes mismos ahora. Oren por el que ustedes tienen sus manos puestas, porque ellos están orando por ustedes. Nuestro Padre Celestial, sé que la palabra ha salido, encontró su lugar. Y mira, yo les he dicho que hay una zona de seguridad, y en esta zona de seguridad hay poder sanador. Y Señor, ellos tienen sus manos puestas unos sobre otros. Ellos son creyentes, y nosotros te creemos. Mira, Satanás ha atado a alguna de esta gente con enfermedades. Ellos están orando unos por otros con sus manos puestas unos sobre otros. Satanás, tú perdiste la batalla. Me he tratado de parar honestamente en la palabra de Dios. Y él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será dado. Por lo tanto, Satanás, yo vengo en el nombre de Jesucristo, sobre las bases de su sangre derramada, su resurrección y la aparición de él aquí esta noche en el poder de vida eterna. Suelta a esta gente en el nombre de Jesucristo. Yo te desafío a que ya no los detengas más tiempo.
sal de ellos, Satanás, para que ellos se puedan ir y sean libres, en el nombre de Jesucristo. La oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. ¿Son ustedes los hijos de Abraham? Tienen ustedes que ser un hijo de Abraham. A Abraham no le importó cuánto tiempo tomó, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. No importa cuánto el diablo les diga, no, 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 ustedes digan, sí, sí, sí. Ustedes crean la palabra de Dios esta noche y Dios la cumplirá. Todo lo que ustedes han pedido lo recibirán, si creen con todo su corazón. Ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes sobre las bases de la sangre derramada, sobre las bases de saber que ustedes son cristianos y que la promesa es verdadera. Si Jesús prometió vida después de la muerte, entró a la muerte y regresó con vida para probarlo. Y les dio vida por el Espíritu de Él que está dentro de ustedes y su presencia que está aquí. ¿Cómo puede eso fallar? No puede fallar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Estamos reclamando ser la simiente de Abraham, la simiente real de Abraham. Y nosotros dudamos su palabra. Y entonces decimos que somos simiente de Abraham. Abraham era un hombre de 75 años de edad y su esposa era de 65. Y ellos eran infecundos, estériles. Dios les dijo que iban a tener un bebé. Ellos esperaron 25 años hasta que ella tenía 90 años y él tenía 100. Y él todavía le estaba dando alabanza a Dios porque él iba a tener el bebé. Y nosotros no podemos creer sino unos cuantos minutos. Yo creo que cada uno de ustedes está sanado. ¿Creen ustedes lo mismo? Levanten sus manos. Yo lo acepto sobre las bases de la sangre derramada. Dios los bendiga. Entonces ustedes están sanados en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Ari. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Dejando Escapar la Presión, predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1962. Que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje seleccionado en esta tarde se titula Compañerismo, dedicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 19 de mayo del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 y 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje, compañerismo. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo un momento para orar mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos a ti esta noche, Señor, en este momento de compañerismo, te damos gracias por la sangre de Jesucristo y por este momento de compañerismo. Ahora, delante de mí hay unos pañuelos que han sido enviados aquí, Señor, a la convención. Ellos representan a personas que están necesitadas y se nos dice en la Biblia que ellos tomaban paños y delantales del cuerpo de San Pablo y espíritus inmundos salían de ellos y los enfermos eran sanados. Comprendemos que no somos San Pablo, pero tú todavía eres el mismo Dios y tú has provisto un camino hoy, pues tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te rogamos que sanes a estas personas y permite, como dijo un escritor, que cuando Israel fue obstaculizado por el mar muerto de la tierra prometida, que Dios miró hacia abajo con ojos de ira, a través de la columna de fuego, y el mar se atemorizó y retrocedió, e Israel siguió adelante en la jornada. Dios,
Yo te ruego que cuando estos pañuelos sean puestos sobre el cuerpo de los enfermos, que Dios mire no solamente a través de la columna de fuego, sino a través de la sangre de su propio Hijo, quien hace y que la enfermedad retroceda y dé lugar al poder sanador de Cristo. Bendice esta convención, Señor, en su culminación esta noche. Rogamos que nos visites de una manera grandiosa, como lo has estado haciendo, y nos des de tus bendiciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. El Señor les bendiga. Quedé muy conmovido por el cumplido que me acaba de dar el hermano Carson. ¿Cómo me gustaría tomar tiempo para decir unas cuantas cosas referente a eso? Pero sé que ustedes han estado hoy y durante toda la convención ha habido muchas predicaciones y bastante predicación por parte de grandes predicadores que les han hablado a ustedes. Y yo los aprecio a todos ellos y sé que ustedes ya están cansados y van a irse a casa dentro de poco y quizás a sus iglesias mañana. Y yo no tomaré mucho de su tiempo, pero como el hermano Carson es tan noble, en tan noble declaración, anoche cuando salí de aquí y abracé a Joseph, yo dije, ¿qué es lo que pasa conmigo? El otro día le pregunté a mi esposa, ¿soy yo un loco? No puedo evitar decir esas cosas. Hay un impulso dentro de mí que me impulsa a hacerlo y yo no puedo evitar eso. Yo miro alrededor y sobre la iglesia. Esta tarde en el motel donde me estoy quedando, hubo un grupo de personas que entraron borrachas y mujeres, abuelas y usando pantaloncitos cortos y vestidas inmoralmente y bebiendo y fumando. Y yo pensé, Dios, ¿por qué debería yo hablarles a mis hermanas de la manera que lo hago? Y no queriendo decir esas cosas, pero ¿por qué debería hacer eso? Y mira a estas personas aquí. Y muy dulcemente, no una voz audible, sino algo dentro de mí dijo, yo no quiero que mis hijos se miren de esa manera. Allí lo tienen, ¿ven? Ustedes son gente diferente. Cuando yo lo vi a él decir, lo oí en mi corazón, no quiero que mis hijos, eso me hizo bien, mis hijos. Yo amo a la iglesia. Esa es por la que Cristo murió, la iglesia. Y yo creo en la iglesia. Pero algunas de las cosas que suceden en la iglesia, cuando uno constantemente predica contra ello, y expone la palabra, y luego ver la iglesia todavía andar en tientas en eso. ¿Ven? Honestamente, yo sé que soy llamado de todo, desde un arcángel hasta un demonio. Yo soy su hermano, yo soy su hermano, y quizás digan esas cosas de mí. Yo no puedo evitar lo que se dice, yo debo ser honesto. Yo quiero decir como Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, que vino a mí siendo un joven, y desde entonces el Señor ha obrado al tener confianza en Dios, fe en Cristo. Hace unas semanas, o mejor dicho, la última vez que estuve en Chicago, yo estuve con los hombres de negocio, los cuales me habían programado para predicar en las iglesias de los diferentes ministros en toda la ciudad. Y luego yo iba a hablar en la clausura, la última parte de ella, en una reunión ministerial, y yo me estaba preparando para un gran jubileo gastronómico espiritual. Me supongo que así llamaría. Y una noche, como unas 3 o 4 noches antes que sucediera eso, yo estaba en el cuarto del hotel. Había una tormenta. Yo acababa de venir de la reunión. Era como la 1 de la mañana. Él dijo, ve a la ventana. Allí estaba esa luz brillando en el cuarto de la que ustedes tienen la fotografía. Y saben al respecto. Dijo,
la ventana y párate al lado de esa tercer placa. Párrafo 7. Me paré allí y miré hacia afuera. Y él me dijo, te han preparado una trampa, pero no te preocupes, yo estaré contigo. Dile al señor Carson aquí y al otro hombre que estará con él, el cual será Tommy Hinds, ellos no conseguirán ese auditorio que están planeando conseguir. Será otro lugar con un cuarto marrón. Y cuando ellos entren, habrá un hombre de color sentado a tu izquierda. Y luego él me mostró dónde todos estarían sentados. Dijo, ahora di eso. Tú con el señor Carson mañana para desayunar. Aquí está él sentado. Y en el cuarto, el Espíritu Santo describió todo detalle de ello. Y esa reunión, donde ellos la iban a tener, fue cancelada. Ellos tuvieron que conseguir otro cuarto. Y cuando todos ellos entraron, cada persona se sentó en su lugar. Allí está el hermano Carson. Él nunca dice nada sino lo que es correcto, perfectamente correcto. Y le dije a la asociación ministerial, yo sé lo que ustedes tienen contra mí. Es referente a mi enseñanza con respecto a Cristo. Miren, yo los oí a ustedes presentarse como el doctor fulano de tal y el doctor sutano de tal. Yo ni siquiera tengo una educación de escuela primaria, pero quiero que uno de ustedes que dicen que la enseñanza está errada, que es doctor, tome su Biblia y venga aquí y se pare a mi lado delante de estos ministros o déjenme en paz de aquí en adelante. ¿Ven? Eso es correcto. Si para ustedes es una fuente de ingresos, entonces no traten de discutirlo conmigo. Yo tengo un solo propósito. Ese es de agradar a Cristo y su palabra. Y ese es mi propósito en la vida. Y amigos, no es fácil cuando uno ama a la gente y sin embargo tiene que hacer los pedazos. No es la intención de uno hacer eso, pero ¿cómo puede un hombre que va a predicar por inspiración decir algo sino como viene la inspiración? Si yo alguna vez digo algo que es contrario a la palabra, entonces ustedes llámenme la atención. Por supuesto, muchas veces entre la gente, cuando estoy allá en los círculos de convenciones, yo no hablo nada sino solo las grandes doctrinas evangélicas fundamentales. Algunas veces trato de hablar contra el pecado y la amonestación de tales cosas que yo veo que la gente está haciendo y tratando de vivir como el mundo y todavía pretendiendo ser un cristiano. La más grande piedra de tropiezo que la iglesia alguna vez ha tenido es tal cosa. Nosotros deberíamos estar dentro o estar fuera. Nosotros sí lo somos, pero no pretender ser algo cuando no lo somos. Y así que eso lo hace muy difícil. Párrafo 9. Hace algún tiempo un amigo me escribió una carta. Estaba una persona parada allí al lado de este amigo que dijo, el hermano Branham es un profeta cuando él está bajo la unción. Dijo, pero no escuchen su enseñanza. Está errada. Miren, ¿pudieran ustedes imaginarse a una persona decir eso? ¿Un profeta? Bueno, ese es a quien viene la palabra del Señor. Ellos eran los únicos que tenían la interpretación de la palabra. Yo no soy un profeta. Yo no reclamo ser ningún profeta. Pero yo digo, si cualquier persona que no admitiría que la palabra de Dios está correcta, sin importar cómo tengamos que cortarnos a nosotros mismos, no podemos cortar nosotros tenemos que cortarnos a nosotros mismos para encajar con la palabra de Dios. Y alguien vino no hace mucho y dijo, esa doctrina, esa cosa que usted cree, dijo, si el ángel del Señor le dijo eso,
Nosotros lo creeremos. Un grupo de ministros. Yo dije, ¿el ángel del Señor? Si él dijere algo diferente, yo no le creería. Párrafo 10. ¿Cómo pueden ustedes basarse en una experiencia o alguna sensación? El diablo puede imitar cualquier sensación que ustedes puedan, que ustedes puedan producir. Yo he visto todas estas cosas. Yo he visto gente, yo he visto paganos danzar en el espíritu, hablar en lenguas y beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo. Yo he visto gente gritar y entrar en mahometanos, meterse astillas en sus dedos a tal grado que ellos ni siquiera las podían sentir, tomar una lanza y atravesar su cara de esa manera, aclamando, gritando a voz en cuello, alabando a su Dios. ¿A eso le llaman ustedes Dios? Yo los he visto meterse anzuelos y bolas de agua colgando de esa manera y atravesar el fuego de 15 pies de profundidad y 4 pies de ancho. De esa manera, de punta a punta y sin haber una chamuscada en ellos. Ni siquiera el olor a quemado. ¿A eso le llaman ustedes Dios? Seguramente que no. Dios es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo todavía es Dios. ¿Cómo vamos a juzgar? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Compañerismo, predicado en Green Lucky Whiskey Cuisine, Estados Unidos, el día 19 de mayo del año 1962. Hermana Rosalia, por favor, a continuación, párrafos 11 al 20. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Compañerismo, párrafo 11. Mi propia madre, que se fue al cielo no hace mucho, dijo, Billy, tú has sido mi apoyo en las cosas espirituales. Y tú has cuidado de mí y te has encargado de que yo no pasara hambre. Yo dije, madre, nuestro antecedente es católico. Sabemos eso, siendo irlandeses. Yo dije, cuando yo era un jovencito y no había sentido el llamado de Dios, nosotros no íbamos a ninguna iglesia, ninguno de nosotros. Nunca estuve en una iglesia en mi vida, me supongo, hasta que fui un hombre. Y yo dije, yo fui a la iglesia católica y ellos dijeron, nosotros somos la iglesia. Fui a los luteranos y ellos dijeron, nosotros somos la iglesia. Fui a los bautistas, nosotros somos la iglesia. Bueno, ¿cuál es la iglesia? Hay 900 y algo de ellas. Nadie puede basar una fe en eso. Nadie puede basar una fe en una sensación. Únicamente hay una sola que está correcta y esa es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. 12. Eva malinterpretó, o mejor dicho, Satanás le malinterpretó a Eva. Solo una pequeña porción de la palabra de Dios, solo una cosa muy pequeñita, y ha causado todos estos problemas. ¿Es correcto eso? Toda muerte, todo bebé hidrocéfalo, todo hombre inválido. Toda muerte, todo cementerio y todo fue debido a que una sola persona descreyó la palabra de Dios en una sola torcidita. Y si Dios no lo toleró en ese entonces, ¿cuánto más ahora? O venimos a la palabra o no vengamos en lo absoluto. Eso es correcto. Así que ustedes se pueden imaginar gente encantadora, gente amorosa. Y lo que se requiere para pararse allí y no pensar en lo que uno va a decir y ver al Espíritu declarar esas cosas estrepitosamente. Pero, sin embargo, el consuelo de que Él esté con uno, verlo a Él venir, mostrar cosas. Yo puedo tomar cualquiera que piense que yo soy un adivinador o un agorero. ¿Saben ustedes que esa fue la mismísima razón por la cual mataron a Jesús? Fue por esa misma razón, porque él percibía sus pensamientos y demás. 3. Si yo hubiera adivinado los pensamientos aquí anoche,
yo hubiera tenido tal, si el Espíritu Santo me hubiera permitido hablar anoche de las cosas que estaban sucediendo, ustedes me hubieran echado fuera de la región. La gente le da palmaditas a uno en la espalda y dice, hermano, y piensa que uno es un adivinador. ¿No creen ustedes que yo sé eso? Yo no puedo tener el Espíritu de Dios y no saberlo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. ¿Ven lo que quiero decir? Oremos. Padre Celestial, permite que el Espíritu Santo ahora nos hable a nosotros en estas cuantas palabras que siguen. Dios, te ruego que no haya uno que falte en el día del juicio, que todos estemos allí y todos estemos cubiertos con la sangre del Hijo de Dios. Perdónanos nuestras ofensas. Nosotros te oímos decir en una ocasión cuando nos estabas enseñando a orar y tú llegaste al lugar de perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego tú te detuviste y dijiste, porque si no perdonáis de corazón a todo hombre sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Así que nosotros vemos el lugar en donde estamos. Dios, yo espero vivir para ver el día en que pueda ver la iglesia del Dios viviente, toda alineada, como un solo gran ejército de Cristo, toda cubierta por la sangre, a toda hermana y hermano siendo un santo, marchando hacia adelante en el poder de la palabra de Dios. Tú dijiste que restaurarías todo lo que habían comido el revoltón, el saltón y la langosta. Yo creo que tú lo harás, Señor. Yo me mantengo firme en que tú lo harás. Y espero verlo en mi edad. Si no, yo sembraré la semilla de tu palabra. Y entonces cuando el Espíritu Santo caiga, nosotros sabemos que el justo, la lluvia cae sobre el justo y el injusto. La misma lluvia que riega el trigo riega la cizaña. Pero Dios Padre, permítenos que en toda nuestra vida no sembremos nada sino la semilla genuina de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo venga y caiga sobre ella, que produzca una reproducción de Jesucristo, siendo un hijo o una hija de Cristo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 15. Que Dios los bendiga ricamente a todos. Mis bendiciones sean con ustedes. Mi paz sea sobre ustedes. Y yo espero y confío que algún día en una más, si no más en esta tierra, entonces en aquella tierra que viene cuando seremos llamados a encararnos con Cristo. Cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo se levantarán para que juntos en una gran unidad vayamos a encontrarnos con Él. Deseo hablar solo por... Tengo un reloj aquí que puedo programar y hacer que marque exactamente 30 minutos. Y eso será exactamente a las 10. Y si Dios lo permite, terminaré exactamente a esa hora. Solo tomaré un momento de su tiempo, si ustedes me lo permiten. Solo un poquito. 16. Miren. Mañana en la tarde para ustedes que son de Chicago, traigan a sus enfermos y afligidos. Mañana en la tarde en el Mater van a haber un servicio de sanidad. Eso está bien, hermano Carlson. ¿No es así? Yo le pregunté al hermano Joseph si estaría bien y él dijo que estaba seguro que estaba bien, estará bien. Así que está bien. Y luego el lunes es la reunión misionera para el hermano Joseph. Este amable hombrecito al cual todos nosotros amamos. Acabo de estar hablando con un hermano aquí que creo que él fue el que me llevó a donde el hermano Avery en aquella ocasión. Avery, cuando yo había recibido una carta muy cortante de parte de él y el Señor nos dio esas grandes palabras, y pienso que quizás 40 o más recibieron el Espíritu Santo allá en el colegio luterano. ¿Podrían ustedes imaginarse eso? Pero cuando él vino, él también pensó que yo era un agorero o un algo pulido. Pero cuando fue lo suficiente honesto como para sentarse con la palabra de Dios, entonces vino a él. Y eso cambió las cosas. 17. Miren, voy a leer en San Juan el capítulo 1. No en San Juan, perdónenme, sino en Primera de Juan el capítulo 1. 1:7. Leemos todos este versículo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero hablar por un momento sobre el pensamiento de compañerismo. Siendo esta una convención, todos sabemos que una convención es un tiempo de compañerismo. Y nosotros tenemos
A mí me gusta el compañerismo, me encanta venir a una reunión de compañerismo donde podemos tener compañerismo. Y si ustedes me perdonan, después de leer mi texto, que yo haga un comentario a un hermano sentado aquí, el hermano Tommy Nicholls. Estoy muy contento que cuando usted imprimió ese artículo o en su revista La Voz de los Hombres de Negocio con respecto a la visión de ir al cielo, usted la puso exactamente de la manera que fue. Gracias, hermano Tommy. Dios le bendiga por eso. 18. Ahora, con respecto al compañerismo, en lo que se refiere al compañerismo, todos lo quieren. Esta noche allí en el motel, ellos estaban teniendo compañerismo. ¿Qué era? En torno a la bebida. Ellos estaban teniendo, ellos fueron y consiguieron más botellas y cerveza allá en las tabernas. Y allí estaban todos ellos, abuelas y abuelos, bebiendo y comportándose mal en las cosas más inmorales. Al grado que tuve que, en el cuarto caluroso, tuve que bajar las ventanas y cerrarlas para evitar oír el fuerte alboroto. Y a mí me parece que si vivimos en una nación cristiana, que ni siquiera deberían permitir eso. Pero déjenme decirles algo. Empiecen ustedes a gritar y a clamar y fíjense qué tanto dura eso. Rápidamente van a decir algo al respecto. Sin embargo, estamos en una América cristiana. Llegué al cuarto. Hoy fui a cenar en un lugarcito. Si alguna vez vuelvo aquí, voy a cenar aquí, si puedo conseguir un cuarto en alguna parte. Yo fui a cenar en un lugarcito y honestamente ellos tenían ese boogie boogie, ustedes saben, ese rock and roll. Yo soy un misionero, yo vengo, yo he estado allá en los Hotentotes y allá en las junglas de África. Yo oí eso allá, pero nunca hubiera pensado oírlo en América. Y allí estaba ese alboroto y todos esos comportándose de esa manera. Sencillamente me enfermé. Y Bill y yo nos levantamos y nos marchamos y fuimos a otro lugar. Y ellos no tenían nada de eso allí. Yo dije, ve a mirar. Y si ellos tienen una de esas máquinas tocadiscos, no vamos a entrar. Lo dejaremos en paz. Una vez mientras viajábamos, llevé a mi familia a uno. Y ellos tenían eso tocando. Yo me acerqué allí y dije, Señor, yo soy un misionero y necesito cada centavo que tengo. Pero yo traigo a mi familia conmigo y todos tenemos hambre. Llevamos como 3 horas tratando de encontrar un lugar para comer. Le daré $5 si usted desconecta eso hasta que yo termine de comer. Dice que se avergonzara tanto de sí mismo que él dijo, guarde sus $5. Si usted tiene tanto así de valor, dijo él, no me pague. Así que eso es, oh América cristiana. Por supuesto, sí, América cristiana. Nosotros tratamos todo. Ellos tienen compañerismo en torno a esa clase de cosas. Los cuervos tienen compañerismo sobre un cadáver, pero las palomas comen alimento de paloma. Ellas tienen compañerismo en el campo de trigo. Así que depende de qué es, de lo que usted sea. Una paloma no puede, miren, ella no puede tener compañerismo con los cuervos y buitres porque ella no tiene hiel. No hay amargura en ella. Ella no podría comer eso. La mataría. Un cristiano no puede tener compañerismo en torno a algo como eso. Mataría el mismísimo espíritu que está dentro de él. Contristaría al Espíritu Santo y se alejaría. 20. Miren, nosotros estamos tratando de conseguir compañerismo con las demás naciones. Estamos gastando billones de dólares dándoselos a las naciones extranjeras para obtener compañerismo. Y el comunismo se está extendiendo por todo el país de todas maneras. ¿Ven? No hace mucho, pues nosotros tuvimos una guerra. Y algunas de las cosas con las que ellos nos dispararon fueron fabricadas en los Estados Unidos. ¿Ve? Nosotros tratamos de enviarles armas a ellos y cosas así. Y luego con eso mismo ellos nos disparan a nosotros. No se puede conseguir compañerismo de esa manera. Sencillamente no se puede hacer. Miren, nosotros hemos tratado entonces de educar a la gente para que tengan compañerismo. No hay manera de educar a la gente para que tenga compañerismo. Ustedes se alejan más todo el tiempo. La iglesia perdió su primogenitura cuando adoptaron la educación en vez de salvación para tratar de atraer a la gente al compañerismo de Cristo. Ellos trataron de denominarse para tener compañerismo. Ustedes no pueden hacer eso porque trazan una línea fronteriza y excluyen al otro compañero. Ustedes no pueden hacerlo. No hay manera de tener compañerismo en las denominaciones. Ustedes nunca serán capaces de hacer porque cada denominación
Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, compañerismo, predicado este glorioso mensaje en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 19 de mayo del año 1962. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje compañerismo, párrafo 21. Este concilio mundial de iglesias, pues ellos están combatiendo contra ellos mismos. Ellos constantemente se están peleando. ¿Cómo pueden ellos alguna vez obtener compañerismo cuando la gente que hay allí ni siquiera cree en Dios? Incrédulos y de todo. ¿Cómo pueden ustedes? Jesús dijo, ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo pueden ustedes hacerlo? Hay una sola manera en que ustedes pueden andar con otro hombre. Eso es cuando ustedes están de acuerdo. Así que, ¿cómo van ustedes a excluir a unos en denominaciones y lo demás y luego llegar a un acuerdo cuando uno se separa del otro? Y sin embargo, Dios quiere que nosotros tengamos compañerismo. Hay algo en nosotros que nos hace tener compañerismo. El hombre siempre ha querido serlo, pero él siempre ha tratado de alcanzarlo por su propio conocimiento de cómo producirlo. Él nunca será capaz de lograrlo. Hay un solo lugar de compañerismo genuino, y ese es bajo la sangre derramada del inocente. Esa es la única manera que lo podemos tener. Tendríamos compañerismo si toda la iglesia fuera luterana, si toda iglesia fuera bautista, o así sucesivamente. Tendríamos compañerismo bajo los derechos denominacionales. Pero nosotros que leemos la Biblia sabemos que estas cosas no hacen estar en desacuerdo. 22. Ahora, la única cosa bajo la que podemos tener compañerismo es como estamos sentados aquí esta noche, metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos o lo que sea. Es cuando estamos bajo la sangre del inocente. Ese fue el requisito de Dios y Dios nunca cambia su programa. Una vez que Dios toma una decisión, Él tiene que permanecer para siempre con esa decisión. Miren, Él es infinito. Nosotros no somos infinitos. Nosotros somos seres mortales. Así que por lo tanto somos finitos. Y entonces hacemos promesas. Ustedes hacen promesas y tienen que quebrantarlas. Ustedes hacen algo hoy y mañana sabrán más al respecto. Así que ustedes lo pueden hacer mejor mañana. Al año siguiente ustedes lo pueden hacer aún mejor de lo que lo hicieron aquel día, debido a que ustedes aprenden más al respecto. Pues somos finitos, ligados a estas tres pequeñas dimensiones en las que vivimos. Pero Dios es infinito, por lo tanto, Dios puede una sola vez y su decisión es perfecta. Y nunca puede cambiar. Es por eso que mi fe está edificada en nada menos que en la sangre de Jesús y en su justicia. Cuando todo alrededor de mi alma cede, entonces Él es toda mi esperanza y sostén. Pues en Cristo, la roca sólida, yo me paro. Todos los demás terrenos son arena movediza. 23. Y Cristo es la palabra. Él es la palabra. Sobre. Él dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero mi palabra no pasará. Ni una sola palabra de ella puede fallar, por cuanto es la palabra de Dios. Ustedes no pueden. En el último libro de Apocalipsis dice, si alguno quitare una palabra de esto o le añadiere una palabra, él mismo será quitado. Su parte será quitada del libro de la vida. Por lo tanto, cualquier credo, cualquier otra cosa que se le añada algo a la palabra de Dios o le quite algo, es muerte hacer eso, como lo fue para Eva en el principio. Es una pena de muerte quitar o añadir. Solo tómenla de la manera que ella lo dice. La Biblia dice que ella no es de interpretación privada. Ya está interpretada. Solo léanla y créanla. Dios vigila su palabra para cumplirla. Por lo tanto, su palabra es en lo que tenemos que pararnos firmes. 24. Ahora, el único lugar, por lo tanto, creyendo en su palabra, el único lugar bajo la sangre derramada, es el lugar para compañerismo, donde todos pueden reunirse alrededor y sentir lo mismo.
porque es bajo un solo lugar de la sangre derramada. Miren, colocar su fe en otra cosa que no sea la palabra de Dios es arena movediza. No importa lo que sea, sigue siendo arena movediza. Tiene que ser la palabra. Eso es verdad. Nosotros creemos eso. Es por eso que yo tengo fe para creer que todo lo que Dios prometió, miren, yo digo que Dios puede hacer cosas que no están escritas en su palabra. Eso es verdad. Pero mientras, yo tendría que preguntarme acerca de eso. Pero mientras Él me dé lo que prometió aquí, yo estaré satisfecho con solo lo que Él prometió. Entonces estoy seguro que estoy en lo correcto. Quédese con su palabra. Su palabra no puede cambiar. Pues si Él puede cambiar, entonces Dios puede cambiar. Si la palabra puede cambiar, si la palabra necesita ser alterada, entonces Dios no es Dios. 25. Si Dios se encontró con un hombre y en base a su fe bajo la sangre derramada, salvó al primer hombre, Adán. Él entonces tiene que permanecer con el mismo programa. Si no lo hace así, entonces hizo algo errado cuando tomó su primera decisión. Si Dios salvó a un hombre y de la única manera que él lo salvó fue la sangre de un cordero inocente. Si esa fue la base por medio de la cual Dios decidió salvar a un hombre, ¿no? Si alguna vez él lo cambia por el credo de alguien, o por una iglesia, o por un dogma, entonces Dios tomó la decisión equivocada en el huerto del Edén. Pues el primer hombre que él salvó, lo salvó en base a su fe en la sangre derramada de un cordero inocente. Ese era el único lugar al que él podía venir. Dios escogió un lugar, llamó a Adán y a Eva y derramó la sangre de un inocente y los cubrió con la sustancia de ese inocente, con la sangre sobre ellos. Esa era la base bajo la cual el hombre le podía hablar a Dios y oír su palabra y recibir su palabra. Fue bajo la sangre derramada. Y de la única manera que el hombre o iglesias o personas conocerán la verdad genuina acerca de Dios es al venir bajo la sangre derramada del inocente, entrando en su presencia. Entonces, el Espíritu que viene sobre ustedes testificará que esta palabra está correcta, cada palabra de ella, y ella no necesita corrección en ninguna parte. Eso es correcto. Tiene que permanecer de esa manera, porque Él es Dios y su decisión tiene que ser perfecta y para siempre perfecta. Repasemos esto por unos momentos. Cuando menos pensamos, mis 30 minutos terminarán y yo no habré empezado. Ahora, bajo la sangre derramada, miren, sabemos que el libro más antiguo de la Biblia es Job. El libro escrito más antiguo fue escrito antes de que Moisés escribiera Génesis. Mejor dicho, dicen que fue escrito antes de que Moisés escribiera Génesis 27. Ahora, fíjese, Job, un hombre justo, un hombre piadoso. Un día todo estaba en contra de él. Satanás se propuso hacer que él negara a Dios. Y en eso, Job, a mí me encanta leer Job. Mucha gente dice que es un enigma. No lo es. Es la palabra de Dios. Jesús se refirió a Job cuando dijo, ¿no habéis oído de la paciencia? No importó lo que estaba sucediendo, ni cuánto fue perseguido, ni cuánto fue acusado de estar en el camino equivocado. Job se mantuvo firme en la palabra. Me gusta eso. Él decía, quizás habrán pecado mis hijos. Yo ofreceré un holocausto por ellos. Miren, lo único que ese hombre sabía era ofrecer holocaustos. Ese era el requisito de Dios. Y mucha gente piensa, algunas veces, que porque un desastre le ocurre a un cristiano que o él se salió de la voluntad de Dios, ellos dejaron la iglesia, ellos se fueron. Algunas veces eso no es correcto, porque Dios disciplina a todo hijo que viene a él. Él lo limpia y lo purga y lo prueba para ver si él permanece firme. Eso es lo que él estaba haciendo en el tiempo de Job. 28. Yo prediqué sobre Job en una ocasión como por unos 6 meses cuando pastoreaba. Hubo una señora que tuvo la honestidad suficiente. Yo lo tenía en ese montón de ceniza sentado allí, ustedes saben, todo lleno de sarna y con un pedazo de tiesto, se rascaba la sarna. Y una señora me dijo, hermano Branham, ¿va usted a sacar a Job de ese montón de ceniza?
Estuve en eso como por 3 domingos, pero yo estaba dando un respaldo para exponerlo. Allí estaba él. Él era un profeta. Él era el ungido de Dios. Y la única cosa que el hombre sabía hacer era quedarse con la palabra. Eso es todo. Ellos venían y decían, Job, tú sabes que has hecho lo malo. Mira lo que te ha sucedido. Todos te han dado la espalda y ya no tienes amigos y todo. La única cosa que puedes hacer es sentarte ahí y mira, tú eres un desventurado de apariencia miserable, con sarna y todo lo que te brotó, y mira tu condición. Pero Job dijo que él no había pecado, porque él había venido de la manera designada de Dios bajo la sangre derramada. 29. Dios entonces está obligado a un hombre que se pare firme de esa manera. Él le permitió que llegara a la última persona. Incluso su esposa salió y dijo, Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Imagínense, su propia esposa se volvió en su contra. Y porque alguien se vuelve contra nosotros y piensa que somos raros y extraños. Todo el pueblo de Dios es raro y extraño para el mundo. Seguro que lo son. Ustedes son un pueblo adquirido, un real sacerdocio, ofreciendo sacrificios a Dios. Los frutos de sus labios que dan alabanza a su nombre. Miren, nos fijamos que aún la esposa de Job se volvió contra él. Le dio la espalda y dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? En otras palabras, tú te ves miserable. ¿Por qué simplemente no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, como mujer fatua has hablado. Miren, él en ningún momento la llamó fatua. Él dijo que ella había hablado como una. Él no le dijo que ella era fatua. Allí es donde, permítame, yo corrijo esto. Algunas veces cuando yo las estoy reprendiendo a ustedes, hermanas, yo no estoy diciendo que ustedes son mundanas, pero algunas veces pareciera que lo fuese. Así que yo no digo que ustedes hacen mal, pero algunas veces ustedes se visten como que parecen que lo hacen. ¿Ven ustedes? Así que Job le dijo a su esposa, no entraré en eso. Job le dijo a su esposa, dijo, como mujer fatua has hablado. 30. Y después de un tiempo, oh Dios, siempre es fiel cuando venimos a la manera provista por Dios. Job dijo, yo he hecho mi confesión, he ofrecido el holocausto. Eso es exactamente lo que Dios requirió. Él adoró a Dios bajo la sangre derramada. Y entonces de repente el Espíritu vino sobre el profeta y los truenos tronaron y los relámpagos alumbraron. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días, aunque después que los gusanos de mi piel deshagan este cuerpo, aún en mi carne yo veré a Dios, al cual veré por mí mismo. ¿Ven? Bajo la sangre. Allí se sentaron los demás tan lejos como podían, pero Job se quedó bajo la sangre con la palabra. Eso es, bajo la sangre con la palabra. No importa cuán oscuro se ponga, solo sigan adelante. Aférrese a la palabra incambiable de Dios. Sigan adelante. Si ustedes se aferran a la palabra, entonces ustedes tienen que agarrar la mano de Él. Sigan adelante. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Compañerismo, predicado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 19 de mayo del año 1962, párrafos 31, dice para continuar. Y entonces, siendo él un profeta, los relámpagos alumbraron y él vio la visión de la venida de Dios. Él sabía que los gusanos de su piel destruirían su cuerpo, pero él dijo, aún en mi carne yo veré a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro. Pues no trajimos nada a este mundo y de cierto que nada nos llevaremos. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él se quedó en esa sangre derramada y en la palabra, en la promesa. Él era espiritual. Él era un profeta. Parecía que Dios le había dado la espalda, pero solo era para probarlo y ver si él se quedaría con la palabra. Todos nosotros somos probados.
Todo cristiano, todo hijo que viene a Dios es probado por la palabra para ver si ustedes serán fieles a ella. Cuando viene el reto, ¿qué decisión van ustedes a tomar? Eso es, y el que no queda, no pueda soportar la disciplina, sino que sigue adelante con el mundo, él es un hijo ilegítimo y no un hijo y una hija de Dios. Seguramente que no. Miren, pero él de mente espiritual capta la palabra, se alinea con ella y el espíritu desciende bajo la sangre derramada y toma a esa persona. 32. Israel tenía un solo lugar de encuentro para tener compañerismo. Había un solo lugar donde Israel podía encontrarse con Dios. Ese era bajo la sangre derramada. Dios no se encontraba con ellos en ningún otro lugar, sino bajo la sangre derramada. Ahora, entremos en Números del capítulo 19 por un momento, solo para citarlo. No tendremos tiempo para leerlo, sino solo para citarlo. Nos damos cuenta que en Números 19 encontramos esto, que Dios le dijo a los hijos de Israel en su jornada, les dijo, tráigame una vaca alazana sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Qué es eso? Eso significa algo. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos entrar a esos símbolos. Una becerra roja, ella debía ser roja, sin ninguna mancha en ella. Roja. El rojo es un color malo en un sentido de la palabra, pero el rojo es el color de la expiación. ¿Sabían ustedes que científicamente el rojo a través del rojo se ve blanco? Eso es correcto. El rojo a través del rojo, al mirar el rojo a través del rojo, se ve blanco. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, pero cuando Dios los mira a través de la sangre derramada de su Hijo, ustedes están blancos como la nieve, el rojo a través del rojo. Ningún otro color hace eso. El rojo a través del rojo se ve blanco. Y así es como Dios lo mira a ustedes. Si ustedes no importa lo que sean, ustedes sean. Si ustedes han venido bajo la sangre derramada, Dios no los ve a ustedes, sino que mira a través de la sangre y aunque sus pecados fueren muchos, sin embargo ustedes se van. Se ven tan blancos como un lirio para él. Párrafo 33. La becerra roja sin manchas en ella debía ser una que nunca se le había puesto yugo sobre su cuello. Yo pudiera hacer pedazos con eso en estos momentos. Ella no está enyugada con nada, eso es correcto, con ninguna organización incrédula. Ella permanece libre. Luego ella tenía que ser que el sacrificio, luego ella tenía que ser quemada, sacrificada en el tiempo de la tarde, no en la mañana, sino en la tarde. Luego tenía que ser quemada y sus cenizas tenían que ser conservadas aparte para las aguas de separación. ¡Oh, qué hermosa escena en esta! Si tan solo pudiéramos entrar en ella. ¿Cómo es que las aguas, o mejor dicho, las cenizas tenían que ser echadas para hacer las aguas de separación? Por lo tanto, luego ellos tenían que tomar su sangre y hacer 7 franjas sobre la puerta donde uno entraba a la congregación, saliendo de los atrios de afuera, entrando a la congregación, entrando al lugar santo. Y luego el Espíritu estaba en el lugar santísimo. Párrafo 34. Fíjense, miren, qué cuadro tan hermoso aquí. Espero que en estos 5 o 6 minutos que siguen puedan captarlo. Fíjense en el lugar santísimo y la manera para acercarse que fue abierta para la persona inmunda. Ellos tenían ciertos procesos por los cuales debían pasar. El primero, el inmundo debía pasar por los atrios de afuera y allí era rociado con las aguas de separación. ¿Qué son las aguas de separación? La Biblia nos dice que nosotros somos lavados por el lavacro de la palabra de separación. Por lo tanto, la palabra nos separa de nuestra incredulidad. ¿Cómo pudiera un credo hacerlo? Es la palabra. La palabra nos separa. Ella es la que nos permite saber que estamos errados. Si ustedes van a la iglesia y dicen, está bien hacer esto, y van a otra aquí y dicen, dice aquí y hagan eso. Ven a la palabra. La palabra es lo que nos separa. Y ahora fíjense en otra cosa. Espero que me perdone si me pasó por el tiempo establecido. Fíjense en otra cosa. Es demasiado buena para dejarla pasar. El que rociaba esta agua de separación debía tener manos limpias y debía ser guardada en un lugar limpio.
Las aguas de separación no podían quedarse en un lugar vil, debían ser guardadas en un lugar limpio. Párrafo 35. Los atrios de afuera. ¿Qué es el pecador que viene y oye la palabra y hace que crezca fe en él de que es Dios? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren, ¿qué estamos tratando de hacer? Entrar en compañerismo. Miren, el hombre oyó la palabra. Él creyó la palabra y era rociado entonces con el agua de separación. Sin embargo, él no estaba en compañerismo. No, señor. Miren, ustedes fundamentalistas, yo quiero que miren esto. Él todavía no estaba en compañerismo. Recuerden, cuando Israel salió de Egipto, Moab se encontró con él y no le permitió tener un avivamiento en su tierra. No había cooperación. Y Moab creía en el mismo Dios en el que creía Israel. Ellos fueron y mandaron traer a su obispo allá arriba, Balak. Lo trajeron allí y él era tan fundamental como Israel. Israel andaba errante, sin lugar a dónde ir. Esta gran nación organizada allí, unida, trajo a su celebridad allí para maldecir a ese montón de renegados. Ellos dijeron, ¿qué iban llegando allí? Ellos se olvidaron que este montón de gente que no tenía lugar donde ir, sino que eran errantes y peregrinos y extranjeros. Ellos fallaron en ver esa columna de fuego yendo delante de ellos. Fallaron en ver esa serpiente de bronce y esa roca herida que los seguía, aunque ellos sí habían hecho lo malo. 36. Balaam pensó, seguramente que siendo yo un fundamentalista, podré hacerlo. Y él edificó 7 altares. Eso es lo que Dios requeriría, el número perfecto. Él puso 7 bueyes limpios, exactamente lo que tenía Israel. 7 altares es lo que Israel tenía, 7 candeleros y demás, el número perfecto. Y ahí estaba ese obispo haciendo la mismísima cosa, 7 sacrificios limpios y también 7 carneros, hablando de una fe que venía el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Hablando de fundamental, él era tan fundamental como Israel lo era, pero él no tenía el espíritu, él no estaba en compañerismo con Dios. Si tal era el caso que Dios tiene que responder al fundamentalismo, entonces él ciertamente rechazó la persona incorrecta, pues él hubiera tenido que aceptar a Moab y hubiera tenido que aceptar a Israel también. Si Dios recibe únicamente adoración, una iglesia, un altar. Caín era tan fundamental como Abel. Caín edificó un altar. Caín ofreció un sacrificio. Caín adoró un altar. El unirse a la iglesia, un sacrificio, un credo y todas estas cosas. Si eso es todo lo que Dios requiere, entonces él estaba errado cuando condenó a Caín. Porque Caín vino de esa manera, sobre la misma base en la que vino Abel. Exactamente correcto. Párrafo 37. Pero, ¿qué fue eso? Fue por revelación, no por educación, sino por revelación. Abel vio que no fueron bananas o manzanas lo que Eva comió, y él ofreció sangre, y Dios lo aceptó, le fue revelado a él. Esa es la razón que Jesús mismo dijo cuando él bajó del monte de la transfiguración, dijo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Ustedes decían, Moisés, Elías, y así sucesivamente. Lo sobrenatural incita a tales cosas. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú no lo aprendiste en un seminario. No fueron solamente palabras, sino mi Padre que está en el cielo te reveló. 38. Miren, la iglesia católica dijo que era Pedro sobre el cual edificaron la iglesia. Los protestantes dijeron que era sobre Cristo. A mi manera de verlo, no fue ni uno ni el otro. Fue sobre la revelación de la palabra. Pues él dijo, tú eres Pedro y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muestra que toda la puerta del infierno estará contra ella, pero jamás prevalecerá.
La palabra seguirá adelante a pesar de eso. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mostró que todo estaría contra ella, pero no puede prevalecer. Seguirá adelante a pesar de todo. 39. Miren las aguas de separación, separándonos, permitiéndonos reconocer que somos pecadores, que somos transgresores. Esa es la razón que yo podía martillar la cosa. Esa es la razón que cualquier ministro debería pararse firme contra todo lo que Dios dice que está errado hacer. Él lo predicará si está lleno del Espíritu porque viene del cielo. Ven contra lo errado. No se debe hacer eso. Esas son las aguas de separación. Todavía eso no era suficiente. Él entendía. Ese fue su conocimiento, su mente, la matriz de su mente, el campo de batalla donde las batallas son peleadas en la mente. Luego él echa eso a un lado. Él acepta que esa sí es la manera provista de Dios. ¿Está listo? ¿Está él listo para compañerismo ahora? No, no, eso fue el mensaje de Lutero. Luego vino, él va caminando, él va ahora hacia adelante en la dirección correcta. ¿En cuál dirección va él? Hacia la congregación. Aquí, él está separado por las aguas, lavado por el agua de la palabra. Él está separado de sus pecados. Párrafo 40, por último. Miren, él se da la vuelta. Luego, él tiene que reconocer las siete franjas. Ojalá tuviéramos tiempo para entrar en eso. Las siete edades de la iglesia, los siete candeleros, lo mismo. Cada iglesia, todo lo demás, tiene que reconocer que es la sangre. Todo creyente, él todavía no está en compañerismo. La congregación está adentro adorando, pero él está aquí afuera preparándose. Él todavía está discutiendo sobre alguna denominación y organización y todo lo demás. Pero cuando él viene bajo la sangre, ¿qué hace él cuando mira esa sangre? Reconoce, lo hace reconocer que algo murió y derramó su sangre y fue delante de él para abrir un camino para compañerismo. Entonces él ve las franjas de sangre en la puerta. Él reconoce. Después que él conoce la palabra de Dios, entonces él reconoce la sangre derramada. Y él tiene que venir debajo de la sangre derramada, igual que Israel en Egipto y demás. Él viene debajo de la sangre. Luego después que él mismo reconoce, y Hebreos 13, 12 y 13 dice, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él fue nuestro sacrificio. Todo elemento que salió de su cuerpo constituye el nuevo nacimiento. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Compañerismo, servicio realizado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, el día 19 de mayo del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Compañerismo. Párrafo 41. Escuchen, hermanas, yo soy su hermano y espero que me entiendan. Cuando un bebé nace, ¿cuál es el proceso natural del nacimiento natural? La primera cosa, si es un nacimiento normal, es el agua. Luego es la sangre. Luego es la vida. Saliendo del cuerpo de Jesucristo, ellos hirieron su costado y agua, sangre. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Hubo tres elementos que salieron de su sangre. Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Eso los trae a ustedes pasándolos por la sangre, dentro del compañerismo. Entonces, cuando este hombre, separado por la palabra, santificado por la sangre, entra en el compañerismo divino, él entonces está en la congregación de la gente donde está cayendo el poder de Dios. Y en el compañerismo, a ellos no les importa lo que es este, ese o el otro. Todos están unánimes juntos y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda injusticia. Amén.
Entonces tenemos compañerismo unos con otros. ¿Amén? ¡Oh! ¿Cómo me gustaría que pudiéramos quedarnos en eso por un rato? Sí, señor. 42. Pero aquí está la razón. Esa es la razón que me agradan estas convenciones de los hombres de negocio. Alguien divulgó un rumor no hace mucho que los hombres de negocio iban a formar una, se iban a unir con alguna organización. Yo dije, cuando ellos hagan eso, yo les entrego mi tarjeta de compañerismo. Eso los mata en el acto. Los mata cada vez. Ciertamente que sí. Sí, señor. No, señor, yo estoy con ellos porque se paran firmes por la mismísima cosa en la que yo creo. A mí no me interesa si usted es metodista, bautista, presbiteriano, lo que usted sea. Cuando usted viene debajo de esa sangre, hermano, nosotros tenemos compañerismo uno con el otro y todos se ven iguales. Cuando Jesús enseñó esa parábola famosa y habló acerca de la cena de la boda, él encontró a un hombre allí que no estaba vestido de boda. Ustedes, nosotros conocemos las costumbres del Oriente. Yo he estado allí y sé lo que ellos reparten las invitaciones. Y viene todo el que tiene una invitación, sin importar si es pobre, si es rico, si puede vestir bien o no. Hay un hombre que se para a la puerta y el novio y le da un manto. A mí no me interesa si él está harapiento o como esté. Él se pone el manto y cada uno de ellos luce igual porque están bajo el manto. Amén. Ellos no pueden recibir un manto sin la invitación. 43. Y este hombre había entrado sigilosamente de alguna otra manera. Él no podía tener compañerismo porque no estaba vestido correctamente. Y cuando un hombre permite que su credo o su denominación lo separe de su hermano, algo anda mal. Él entró sigilosamente por alguna puerta denominacional o algo así. Y la Biblia dice, atadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, no son los credos los que nos llevan adentro. No son los credos los que producen nuestro compañerismo. Eso, la educación nos lleva más lejos de ello que cualquier otra cosa que yo conozco. Dios no fue un programa educacional, fue un programa de la muerte de su Hijo. Muerte, sepultura y resurrección, el derramamiento de la sangre. Y por medio de eso, bajo esa sangre, todos nosotros tenemos compañerismo. Los unos con los otros, mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Amén? ¿Qué es pecado? Incredulidad. ¿Amén? No hay nadie en ese compañerismo o adoración que no esté de acuerdo con alguna palabra que Dios haya hablado. ¿Por qué? Porque el mismísimo sacrificio que murió por él es el que escribió la palabra. ¿Amén? 44. En el Antiguo Testamento, cuando un creyente venía para adorar, si él había hecho algo malo, no podía venir a menos que viniera por medio de la sangre. ¿Qué hacía él? Él traía su cordero, se acercaba al sacerdote. El sacerdote examinaba el cordero para ver si era un buen cordero, uno perfecto. Luego él ponía sus manos sobre el cordero y confesaba sus pecados. Entonces los pecados eran transferidos de él al cordero. El cordero debía morir porque él ya no era un pecador, sino lo era el cordero. Ellos lo degollaban. La sangre salía, salpicaba sobre él, lo quemaban en el fuego. Muy bien, fíjense, miren. Con eso bastaría, pero ¿por qué? ¿Por qué no funcionó eso? Eso estaba mostrando que venía algo más grande. Porque la sangre de un macho cabrío o la de una oveja no podía expiar el pecado. Podía cubrirlo, pero no podía divorciarlo. ¿Por qué? El espíritu.
que es la vida que está en la célula de sangre, en la química de la sangre, en la vida. En la célula de sangre estaba la vida de una oveja. Y esa oveja que moría, esa vida de la oveja no podía volver sobre el adorador. Así que eso no podía funcionar. 45. Pero cuando nosotros venimos al Calvario, por fe ponemos nuestras manos sobre el Cordero de Dios y su célula de sangre que fue rota, lo cual no era ni judía ni gentil. Él era Dios. Y nosotros, en esa sangre sin adulteración, no por sexo, sino por un acto creativo de Jehová mismo, quien creó las células de sangre en el vientre de la Virgen y dio a luz al Hijo de Dios. Él no era el Hijo de María, no, la llaman. Ustedes católicos la llaman la Madre de Dios. La llaman a ella la Madre de Dios. Él ni siquiera la llamó madre una sola vez. Él la llamó mujer. Eso era lo que ella era. Ella era una incubadora que Dios usó, exactamente como Él pudiera usar a cualquier otra persona. Ella no era la madre de Dios. Dios no tiene madre. Él era solo Dios. En Él habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Amén. 46. Cuando ponemos nuestras manos allí y confesamos que Él es nuestro Salvador y nuestro Dios, y cuando ponemos nuestras manos sobre Él por fe y la sangre que fue derramada allí en el Calvario, entonces somos traídos dentro del compañerismo. Y el Espíritu Santo que estaba en esa célula de sangre regresa al creyente, haciéndolo un hijo o una hija de Dios. Amén. Entonces tenemos compañerismo. Y si el Espíritu Santo escribió la Biblia, ¿cómo puede el Espíritu Santo, bajo la sangre que ustedes han aceptado, regresar y negar la palabra? Amén. Allí está el compañerismo, bajo la sangre. Amén. 47. Eso está tan claro como yo conozco el Evangelio, hermanos. Esa es la única salvación que yo conozco. Eso es únicamente en donde mi fe está edificada. Allí mismo, en la sangre de Jesucristo, en las venas de Emmanuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del torrente pierden todas sus manchas de culpa. Y cuando entramos en eso, debajo de esa sangre, y reconocemos que somos pecadores y salimos al otro lado, y Él sella nuestro creer de esa manera, por su Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que escribió la Biblia y puso toda palabra en ella, ¿cómo puede ese Espíritu Santo voltearse y negar esa palabra? ¿Cómo puede Él aceptar un credo en lugar de la palabra? ¿Cómo puede Él aceptar un dogma en lugar de la palabra? No puede. El Espíritu Santo acentuará toda palabra de Dios con un amén. Sí, Señor. Oh, hermanos, ese es el compañerismo en el que yo creo. Entonces ustedes no únicamente tienen compañerismo unos con otros, sino que tenemos compañerismo con Cristo. ¿Por qué? Nos consideramos muertos y sepultados y resucitados en Él, en la resurrección. Y estamos sentados ahora en lugares celestiales, en Cristo Jesús. 48. No hace mucho leí una pequeña historia, ya para terminar. Había un muchacho americano con todo un grupo de ellos que fue a Roma a estudiar arte en las grandes galerías de arte de Roma. Si alguna vez ustedes han estado allí, es maravilloso. ¿Cuántos han estado alguna vez en Roma? Me imagino que muchos de ustedes. Me imagino que muchos de ustedes han estado allí. ¿Han estado ustedes en San Angelo? ¿No los hizo a ustedes sentirse avergonzados de ustedes mismos? Cuando yo llegué a San Angelo para entrar, un lugar controlado por católicos, había un letrero grande en Roma, donde la prostitución es un
pero había un letrero grande allí que decía: a todas las mujeres americanas, por favor, pónganse ropa y respeten a los muertos. Esa es nuestra América cristiana. Roma tiene que decir una cosa como esa. 49, muy bien. En este país de Roma había un joven artista y un anciano guardián de los terrenos. Se fijó que este joven artista era diferente. Todos ellos en la noche hacían igual como ellos hacen aquí. El otro día, en un cierto colegio bíblico grande, íbamos viajando, íbamos a pescar, y fuimos a un lugar para pescar en la tarde. De regreso, yo nunca oí tal ruido en mi vida. Jovencitas provenientes de este colegio famoso y jovencitos usando pantaloncitos cortos allí. ¡Oh, qué cosa! Y de la manera que hablaban, que ustedes nunca oyeron, dejando escapar la presión. Y me imagino que ellos pensaban que esa era la manera de hacerlo. ¿Qué clase de ministros salen de allí? ¿Qué ha de ser la siguiente generación? Si está llena de Ricky's y Elvis ahora, ¿cómo será en la otra generación? ¿Cómo será? Allí lo tienen. Oh, hermanos, eso simplemente, algo entra en mí, no puedo evitarlo. Párrafo 50, fíjense, este joven, él era diferente. El anciano guardián lo siguió un día. Cada día él iba hacia la puesta del sol, arriba en la colina, y observaba la puesta del sol. Mejor dicho, él miraba hacia el otro lado de la tierra, parado allí con sus manos así, y los otros muchachos salían después que se terminaba el servicio del día y bebían y se comportaban desordenadamente. Algunos de ellos nadaban con personas de ambos sexos y fiestas y todo, comportándose desordenadamente, excepto este joven. Un día el anciano guardián, que lo observaba cada día, se armó de valor. Así que un día él lo siguió de cerca, subiendo la colina. El joven estaba parado allí mirando hacia el otro lado del mar, hacia esta nación, hacia la puesta del sol. El anciano guardián dijo: perdóname, joven, me gustaría hacerte una pregunta. Dijo: sí, señor. ¿Qué es, señor? Dijo: mira, tú has estado aquí más de un año. Y dijo: yo te he observado cada día. Tú vienes aquí arriba a la puesta del sol cuando terminan allá los servicios, tus lecciones de arte. Y dijo: tú vienes aquí y observas la puesta del sol. Él dijo: yo solo soy un anciano curioso. Él dijo: a mí me gustaría saber por qué lo haces. Yo solo quisiera saber. Quizás simplemente soy curioso. Dijo: perdóname si hago mal. Dijo: en preguntar. Dijo: no, no, señor. Él dijo: en primer lugar, yo soy cristiano. El anciano guardián dijo: yo también lo soy. Él dijo: eso me dice el por qué tú no sales a fiestas. No sales ni actúas como los demás. No te asocias con ellos. Dijo: yo entiendo eso ahora, siendo que tú eres un cristiano. Dijo: yo también lo soy. Él dijo: yo estoy esperando por la consolación de la venida del Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio del culto y, si Dios permite, el día de mañana o el día lunes, continuaremos con este glorioso mensaje titulado Compañerismo, predicado en Green Lake, Wixon, Estados Unidos, el día 19 de mayo del año 1962. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos maravillosos, gloriosos, Señor, que tú nos das oportunidad de tu misericordia, oh Padre. Un compañerismo donde podemos contactar en lo sobrenatural con profetas, mensajeros, Señor, y contigo mismo, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, volveremos con mucho anhelo, con mucho gozo, quitando
toda presión que tenemos en nosotros, oh Señor Dios, para encontrarnos limpiamente contigo, Señor. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que también están en la cena juntamente, agradecidos de tu palabra, la comida especial de águilas en este último tiempo, nos pedimos, no en tu presencia, sino de este compañerismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Admira las profecías del Mesías, el amiga y José. Y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos. Como el Señor Jesús, José en la visión inmenso fue libre, pero no pereció de su mismo milagro. Tierra lamentará cada linaje por sí.
el misterio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, preso fue libre, y el otro preso, Jesucristo de la luz, la fuerza y el poder. José en la prisión, preso fue libre, el otro preso, Jesucristo de la luz, la fuerza y el poder. El Mesías sería con ellas, viendo la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el semblante serio de los años de abundancia y de los años de escasez. Recibió una esposa en ti, en el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti, y después para nacer. Del séptimo cielo y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo cielo y de la fiesta de expiación. En aquel día por el Mesías, como quien sufrió por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada día de por sí. Señor, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, por quien se aflige por el primogénito.
llorarán como se llorarán por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito.